Bon dia a tothom. Gràcies per venir i sobretot gràcies per la puntualitat, perquè bueno, no sé si és que han fet trampa que posa 9 i mitja i començava a les 10 i 9 i mitja acreditacions o el que era, però he arribat 5 minuts abans i ja hi éreu totes i tots. Per tant, moltes gràcies per assistir i esperem que així de ple arribi fins al final, que a vegades ja sabem que allò de l'entremig, allò de tota la gent que heu vingut, és que hi ha un interès real. Jo crec que la nostra organització, la UGT de Catalunya, ja de sempre les qüestions dels riscos socials i també tots els temes relacionats doncs, amb la salut mental, ja fa molts anys que ho tractem, ja fa fins i tot des d'abans que es posés de moda a partir del Covid, que hi ha vegades que les modes són bones, és a dir, que aflorin situacions doncs, de salut mental, depressió, d'estrès. Jo crec que és important perquè la sensació, i ara també doncs, el catedràtic que després ens parlarà, també m'ho comentava, la gent jove està molt més habituada a totes aquestes qüestions, fins i tot als acompanyaments doncs, psicològics i altres, en tomar-ho amb molta més naturalitat, però és veritat que les generacions que som joves, però no tant com les tan joves, doncs segurament, doncs sigui per educació i per les qüestions que sigui, no, majoritàriament no es té assumit. Ens podem estar drogant, fotent-se no sé quants ibuprofenos durant el dia, paracetamols o no sé quantes coses més, no? I això és normal, i ho diem, i en canvi, si ens hem de prendre doncs, algun tranquil·litzant, algun tranquimacin, alguna cosa aquesta, ens n'amaguem perquè representa que això és un signe de debilitat o un signe de persona perdedora. No? I el canvi doncs, és una malaltia producte de qualsevol, com de qualsevol altra. I avui parlem del treballador o treballadora cremat, però podíem parlar d'una societat cremada, perquè al final moltes vegades aquests ritmes, aquest estrès, aquest èxit permanent o fracàs permanent, no només ens el trobem en el centre de treball i les pressions que hi ha, i la precarietat laboral i la temporalitat, i si em renovaran el contracte o no, i si després, clar, en funció del que cobri, arribaré a final de mes o no, i això també et provoca pressions, i per desgràcia doncs, hem millorat en moltes coses, però salarialment tots els increments que moltes vegades hem aconseguit en els últims anys, la pujada de preus s'han menjat. No? I per tant, tot això són elements de pressió. Una societat on també, quan veiem els debats polítics darrers, doncs és blanc o negre. No? No hi ha termes mitjos, i estàs amb un o estàs amb els altres. I, bueno, doncs, si jo no penso ben bé ni com uns ni com els altres, per què m'haig de posicionar? Tot el que hem viscut doncs, al voltant doncs, de l'extrema dreta, no? I la pressió que hi ha i les actituds doncs, feixistes que tenen, perquè no es pot dir d'una altra manera. Tot això crea una tensió en el conjunt de la societat. Estem en una societat doncs, que segurament doncs, està malalta i el conjunt de la societat doncs, hauria d'anar al psicòleg i canviar. I jo crec que és molt important, com situem en part doncs, de la documentació que he vist, que els temes relacionats amb la salut mental els hem de situar també en el reconeixement legal, per tant, dintre dels protocols doncs, de malalties professionals. Jo crec que aquest és un dels grans reptes. Ja ho hem dit alguna altra vegada, però amb aquest element jo crec que és un exemple determinant. Tenim una llei de prevenció de riscos laborals del segle passat. No sé si va ser de l'any 95, 96, 97, per aquelles dates, no? Jo me'n recordo a l'inici de tindre responsabilitats sindicals, que van ser a partir del 98, ja sortia, llavors era la novetat, i era com s'aplicava, i faltaven coses que han passat molts anys. I ja en molts aspectes estava obsoleta, però és que amb els temes que avui tractem ni existien, o existien, però ni estaven recollits en el marc de la llei. Hem fet nosaltres molt treball al voltant del reconeixement de les malalties professionals. Recordo també tots els anys que vam tindre doncs, que judicialitzar altres elements fins que es poguessin acreditar algunes malalties professionals. Recordo la fibromiàlgia o algun d'aquests elements que també no? eren situacions
que no estaven reconegudes i aquí també hem de fer un nou pas. Perquè sabem, per desgràcia, en l'àmbit del treball, que la majoria d'empreses les coses no les fan perquè canvi la seva consciència, i ho hem vist amb la llei d'igualtat i d'altres, sinó perquè hi ha lleis que obliguen. I si no hi ha lleis i reglaments que obliguin, no ho fan. Perquè si ara estan fent plans d'igualtat, moltes de les empreses que fa 5 o 6 anys no ho feien, què és? Que de cop i volta els hi ha vingut la consciència en les polítiques d'igualtat? No, que la llei obliga. I, per tant, en aquest àmbit també hem de poder situar. Però hi hem de fer un procés, jo crec que les empreses i fins i tot el sindicat i el conjunt de la societat d'acompanyament. És veritat que hi ha empreses i moltes empreses que putegen i que això pot acabar provocant el síndrome d'estar cremats. Que alguns de les persones responsables jeràrquicament superiors putegen, i els ritmes, i el no sé què, i el no sé quantos. Però també és cert que jo crec que com a societat i com a persones ens hem de formar i educar millor en aquest àmbit. I per tant, igual que hem de situar reglaments de respostes de com han d'organitzar-se les empreses, nosaltres hem de saber gestionar els nostres tres, els nostres èxits i els nostres fracassos. I per tant, una educació de dir, doncs, fins aquí, i arribo fins aquí, i arribo fins aquí, i si no arribo més lluny, doncs no hi arribo. O la manera de veure, la manera de relacionar-nos també entre nosaltres, entre les persones. I per tant, aquest individualisme permanent que sembla que és l'èxit a l'èxit i el del costat, si fracassa, que fracassi, és el seu problema, doncs això passa i diem mira aquell o mira aquella, i no ens en riem, o potser alguna gent sí, fins que hi ha un dia que ens passa a nosaltres. Perquè a tots ens pot passar una situació relacionada amb la salut mental, com a tots ens pot passar qualsevol tipus de malaltia, i hi ha una qüestió molt relacionada amb les malalties, és que si no et cuides hi ha més probabilitats que et passi aquella malaltia, i sigui el colesterol, sigui d'altres, o sigui d'altres de més greu. Doncs jo crec que com a persones, i per tant nosaltres com a sindicat, gent representativa, i que estem amb la gent treballadora, també hem de fer el nostre paper. Hem de fer el nostre paper, evidentment, de denúncia a les empreses, que hi hagin protocols, que els ritmes de treball siguin adequats, que hi hagi un entorn de direcció i d'informació adequat perquè aquestes coses no es produeixin. Però al mateix temps, també, des dels nostres ja serveis de prevenció de riscos laborals, des de les persones que sou delegades i delegats de prevenció de riscos en les vostres empreses, també hem de fer un treball en aquest sentit. Quan, per exemple, situem el debat al voltant de la reducció de la jornada laboral, que hi ha vegades, quan he fet declaracions aquests dies, que alguns es queden amb l'última part que dic, es queden d'allò, després em diuen que tot, dic, hem d'anar, si fem una evolució de la història i del progrés social i econòmic, perquè hi ha gent que s'escandalitza perquè ara baixem la jornada laboral a 37 hores i mitja. I com deia ahir en una entrevista a Televisió en Banyola, dic, però que no, ei, que es quedin tranquil·lets, que nosaltres seguirem per les 35 hores i la jornada de 4 dies, i si pot ser a final de legislatura, s'esperveren. Escolta, la jornada laboral de 40 hores per primer cop es va fer fa 100 anys. Potser ja toca començar a reduir la jornada laboral. És veritat que en concret l'Estatut de Treballadors del 1984, que què és, 82-84, és el que ho regula després de la democràcia, que abans hi va ser, per cert, el ministre de Treball de la Segona República, Largo Caballero, que era el secretari general de l'UGT, va ser el que la va fer efectiva l'any 31-32, i ha passat molts anys. I per què es feia el concepte de les 8 hores? Era una reivindicació només de jornada de treball? No. Si mireu alguns cartells i si baixeu a baix a l'exposició permanent que hem inaugurat fa poc de l'UGT de Catalunya, si veieu el cartell, eren 8 hores de descans, 8 hores de treball, 8 hores de lleure. Era un concepte de societat, és un concepte de viure. I per tant, quan situem, reduir la jornada va en aquest sentit. Hem de treballar menys per poder gaudir i viure millor. I com jo els dic, el progrés és treballar millor
és a dir, millors condicions de treball. Per exemple, com fem que el que pugui tindre de bo, que alguna coseta té, la intel·ligència artificial, sigui al servei de millorar les nostres condicions de treball, no al servei d'altres per expulsar-nos del mercat de treball? Com en condicions com les que estem parlant avui, de salut i de prevenció de riscos, són millors? Com els sistemes de producció són millors? Per tant, hem de treballar millor, hem de treballar menys, perquè si tenim tecnologia i el progrés va acompanyat del treball, moltes d'aquestes feines es poden fer en menys temps i no necessàriament hi ha d'haver més ritme, o som més eficaços i eficaces en els nostres sistemes de treball, i aquí ja és quan la patronal se coge d'allò, dic, i evidentment hem de cobrar més. Perquè aquest és el progrés, perquè la vida és més car. Per tant, el progrés de la història, quan ha progressat, perquè en d'altres moments ha retrocedit, és treballar millor, treballar menys i cobrar més. I aquest és el marc que hem de situar, i per tant, debats i jornades com les d'avui encaixen dintre del cobrar més, perquè tindrem menys estrès per arribar a final de mes, o podrem fer lleure, o si podrem fer, doncs, ara que ve el pont, doncs alguna gent, si cobra més, podrà fer uns dies de pont i anar a algun lloc, no? I si cobres menys, doncs et quedaràs a casa fent números i aviam com compres els Reis i com no sé què, i com la pressió aquesta econòmica de l'espíritu, del puto espíritu navideño, no? Que tot és gastar, 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 doncs, bueno, doncs potser no cal gastar tant, no? Doncs és una realitat. Si treballem menys, doncs potser aquests dies podran gaudir de més dies de festa, com els deia l'altre dia en un debat del voltant de la jornada laboral. Mireu, si us estan aplicant les 40 hores, que sabem que la majoria de convenis col·lectius no són 40, són menys, és tan simple com agafar la calculadora. Surten en el còmput anual entre 15 i 16 dies a l'any que s'han de repartir, que es pot repartir en hores o en dies. Doncs, si treballes 40 hores, segur que quasi no pilles cap pont. Doncs ja tens no sé quants ponts que pots situar amb el calendari laboral. Si tens 21 o 22 dies laborables de vacances, doncs n'hi poses uns quants més. Si fas com, per exemple, per vacilar una mica del conveni de la UGT de Catalunya, que hi ha una distribució, fa molts anys que tenim aplicat les 35 hores en còmput anual, doncs normalment el 24 ja és festa, aquest any com que és festiu doncs és el divendres 22, no? El 31 és festa, sembla que és el dijous sant també és festa, pots anar situant abans d'allò, per tant, no és tant una distribució de 15 dies i segurament que viurem millor i no estarem també tan cremats perquè tindrem aire, perquè la gent ara que té davant la setmana que ve doncs un pedazo puente, no? De dimecres a dilluns, doncs podrà descansar, i la gent doncs que no tingui pont doncs haurà d'anar a treballar. Per tant, totes aquestes situacions també van en el sentit de que fem una vida i una societat que no sigui tan estressant. O com ahir, per exemple, veia el Telenotícies a Portugal. A Portugal, i ara direu, esto que tiene que ver una cosa amb la traité. A Portugal, moltes de les activitats extraescolars, principalment les del divendres, sortien, són gratuïtes i estan dintre de l'escola. I són voluntàries. I la majoria dels nens van i s'ho passen de conya jugant. I fent no sé què, perquè fan activitats d'aquestes. Doncs segurament això també, no? Per les famílies, perquè l'activitat extraescolar, a part de si els has d'anar portant, tornant, no sé què, també val una pasta, no? I falta veure si tens la pasta, per tant, és possible. Per tant, hem de construir, per desestressar aquesta situació, aquesta societat, hi han d'haver millors condicions de treball, com deia, hem de cobrar més, però també hem de tindre un millor estat del benestar. Hi ha qüestions de l'estat del benestar, com és la cura de la gent gran, com és l'atenció a la gent, a les extraescolars. Els que som de la generació dels 70, això de l'extraescolar no existia. No? Era anar, jo com que vivia a poble, doncs era anar a cardar l'animal pel poble fins a l'hora que et tocava d'anar a casa, no? Anar a fer esport, amb la bici cardar derrapades o el que sigui, o fer cabanyes o el que sigui. No? Les extraescolars que ha quedat un ritme, doncs és un ritme d'anar a buscar, a portar, però també és pasta. No? Per tant, hi ha qüestions que l'estat del benestar ha d'assumir
com a seves. I diran, i això com es paga? Doncs es paga amb impostos, i es paga redistribuint la riquesa, no? I es paga, doncs, si els que cobren més, doncs han de pagar més, i han d'haver altres distribucions, i són serveis necessaris si volem fer aquesta societat. Perquè, si no, aquesta societat petarà. A l'estat del benestar, quan es crea, després de la Segona Guerra Mundial, les millors estava preparant només perquè hi haguessin dues garanties fonamentals, que era la prestació d'atur i les pensions. En resum, molt simple. Quan feien la Constitució de l'any 78, doncs coses hi són, el dret al treball hi és, però les qüestions de medi ambient, d'igualtat i d'altres no hi eren. I per tant, tot s'ha d'anar incorporant. La pota de l'estat del benestar, de la cura de les persones grans, no hi era. I als anys 80 no era un debat. I als 90, quan sortia, semblava que fos un luxe. Però si tenim un ritme que volem incorporar plenament tothom en el món del treball, dones i homes, doncs l'estat del benestar ha de donar cabuda a totes aquestes situacions. Per tant, el treball que feu avui, i acabo, perquè pot ser bien, és Déu-m'hi-do, el rotllo que m'està saliendo, normalment no m'enrotllo tant, però mira, deu ser que hem passat tres dies a Vitoria, que hemos venido, que van vindre rebentats, van vindre a la tarda, han fet una conferència organitzativa de l'UGT Confederal, però bueno, com que hi vaig poder descansar, doncs supongo que ja he recuperat. Doncs és molt important que puguem situar tots aquests debats i que també els elements d'aquelles coses que no són tan populars, que no són tan de moda, que no és l'incremento del salari de no sé quan o el que us estava explicant de reduir la jornada laboral, és imprescindible, i aquesta és la gran virtut de la UGT, que treballem en tot, el que és més visual i el que no, perquè feina silenciosa com la que fem en qüestió de prevenció de riscos laborals, estem fent de les coses més preciades que podem fer com a persones, com a sindicalistes i com a sindicat, que és cuidar que la gent del nostre costat tingui bona salut. Moltes gràcies i bona jornada. Menos mal que... Ahora, ahora, sí. Ahora, sí. ¿No? ¿A mí no se me oye? Sí, ahora, ahora, ole. Muy bien, muy bien. Bueno, comencem la jornada. Agrair a Camil l'exposició que ha fet, molt encertada. Jo soc el que ha de presentar els ponents i és tot un plaer presentar a les dues ponències, perquè la veritat és que és impressionant. Primer tindrem el Pedro Gil Monte, que és catedràtic de Psicologia Social i de les Organitzacions de la Universitat de València. Està especialitzat en riscos psicosocials del treball i prevenció en riscos. És coordinador d'un llibre de manual de psicologia aplicada. És autor de més de 200 articles i capítols de llibres sobre psicologia i riscos psicosocials. Actualment director d'UniPsico, Universitat d'Investigació Psicosocial de la Conducta Organitzacional. És especialista o està especialitzat en el burnout i reconegut com un referent en aquesta matèria tant a nivell nacional com internacional. Una persona amb molta qualitat. Té diverses publicacions, com per exemple un llibre de prevenció i tractament de la síndrome de l'estar quemado, que és un tema del que vamos a hablar, sobre el síndrome de quemarse por el trabajo como coordinador. Y a mí me gustaría destacar, y esto sí que me gustaría destacarlo, que es el autor del cuestionario
CESQT para evaluar el síndrome del burnout. Por fin tenemos una herramienta, ¿eh? Se puede utilizar una herramienta efectiva, totalmente reconocida, a la cual agradecemos tu trabajo. Os dejo con Pedro, que seguro que aprenderéis mucho de él. Buenos días, buen día a todos. Y gracias a UGT por invitarme para estar aquí en esta jornada con todos y con todas. Y, gracias también por la presentación y voy a ver lo que puedo aportar. Espero que resulte de interés. Y me voy a poner de pie para hablar porque tengo costumbre de hablar de pie. Y, a mí me gustaría señalar en relación a las personas que asisten, que yo creo que la presentación de hoy puede ser interesante por varios motivos, en función de los perfiles ocupacionales. Por una parte, habrá personas que se verán reflejadas, se verán identificadas en lo que voy a decir, por lo tanto les voy a aportar algo para entender qué es lo que les está pasando y sobre todo para desculpabilizarse, es decir, lo que me está pasando no es por mí, sino que es por mis condiciones de trabajo. Y a partir de ahí, poder emprender algún tipo de acción para mejorar su salud mental. Lo habitual es que sea a través de delegados o delegadas de prevención. Y por otra parte, aquellas personas que tengan algún tipo de, bueno, de responsabilidad, como delegados sindicales, delegados o delegadas de prevención, pues para entender un poco qué es esto del síndrome de cáncer por el trabajo, qué es esto del burnout y cómo deberían de proceder para contribuir a su prevención y sobre todo a que las personas que lo están sufriendo puedan recuperarse, puedan mejorar su salud mental y reincorporarse plenamente a su actividad laboral en condiciones saludables. ¿De acuerdo? Bien, para ello, el título de la comunicación es, como ven ahí, pues la detección, evaluación e intervención sobre el síndrome de cáncer por el trabajo o burnout. Los objetivos que yo me he planteado sobre este título, teniendo en cuenta las características del auditorio que Eduard me comentó, gracias Eduard por tu apoyo, han sido los siguientes. Por una parte, teniendo en cuenta ese título de detección, evaluación e intervención, pues que entendamos qué es esto del síndrome de cáncer por el trabajo o burnout, cuáles son sus síntomas, cómo se desarrolla, como punto de partida para poder evaluarlo, que sería el segundo objetivo, entender los criterios, y para prevenirlo erradicarlo o intervenir sobre él. Para alcanzar esos objetivos, yo lo he estructurado en 5 puntos. Los 3 primeros darán respuesta a la primera parte de ese subtítulo, que es la identificación. Por lo tanto, veremos qué es el síndrome de cáncer por el trabajo, sus síntomas, el proceso de desarrollo y algo muy importante para delegados y delegadas de prevención es cuáles son los principales desencadenantes, que yo creo que es donde fundamentalmente delegados y delegadas de prevención tienen su labor más relevante. Es decir, poder identificar esas condiciones de trabajo que están generando los problemas de salud. Después iremos al punto 4, que vendría a cubrir la segunda parte del subtítulo, que es el diagnóstico y la evaluación, para terminar con la prevención y tratamiento del síndrome de cáncer del trabajo. Los contenidos son ambiciosos, dan mucho de sí y yo espero que en el tiempo que tengo asignado poder presentarlos todos. Si no, después me comentó Eduard que tendremos un turno de intervenciones y ya pues podemos profundizar e ir aclarando cosas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar por el primer punto de ese índice, que es la delimitación conceptual y los síntomas del burnout, del quemarse por el trabajo. Para esto es fundamental a día de hoy ponernos en sintonía con la OMS, porque la ha reconocido en el CIE-11, que es el catálogo de enfermedades y problemas de salud, catálogo internacional, y bueno, pues la OMS en el CIE-11 lo que nos dice es que el burnout es un síndrome resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. Eso es importante, porque hay un cambio respecto al CIE-10, donde también incluía problemas personales extralaborales. Entonces, en el CIE-11 ya dice, no, mire usted, esto solo se debe a condiciones de trabajo pues que no son saludables. Ahora después veremos las más relevantes. De manera rápida, por cuestiones de tiempo, pero que podemos profundizar.
¿Cuáles son los síntomas según la OMS? Pues básicamente son tres. Por una parte, los sentimientos de falta de energía o agotamiento. Luego están esas actitudes de distanciamiento mental, sentimientos negativos o cínicos respecto al trabajo y todos sus aspectos, sobre todo personas a las que se atiende. Y por último estaría la pérdida de la eficacia profesional o la reducción de la ilusión por el trabajo, etc. Entonces, estamos hablando de algo que es complejo porque supone un deterioro emocional, supone un deterioro actitudinal y supone un deterioro cognitivo. Y eso hace que sea difícil tratarlo, porque las terapias a veces van dirigidas a las cogniciones, a veces van dirigidas a las emociones, a veces van dirigidas a las relaciones interpersonales, las actitudes, y el síndrome de Burnout es que lo recoge todo. Y eso hace que sea muy complejo el poder desarrollar terapias que sean realmente eficaces. Bien, siguiendo con esto, el síndrome de desgaste ocupacional, que es como lo llama la traducción que han hecho del burnout al castellano, dice que se refiere específicamente a los fenómenos del contexto laboral, como decía, y no debe aplicarse a experiencias en otras áreas de la vida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es competencia de delegados de prevención estar pendiente de qué pasa aquí, porque si estos síntomas se dan en una persona, no es por problemas extralaborales. Es decir, no nos puede decir, no, esos son problemas que están de fuera y que meten la empresa, tendrá que resolverlos fuera, en el entorno familiar, personal, social. No, mire usted, el problema está aquí dentro. No quita para que fuera se agrave, pero el problema, el origen del problema está aquí dentro. Y por lo tanto es aquí donde tenemos que abordarlo. Bien, partiendo de esto, fíjense, la OMS lo clasifica, el síndrome de cáncer por el trabajo burnout, dentro del capítulo 24, que son factores que influyen en el estado de salud o el contacto con los servicios de salud. Y dentro de ello, lo que nos dice es que está encuadrado en la categoría de problemas asociados al empleo o desempleo. Hay que matizar que no es que sea un problema vinculado al desempleo, sino que la categoría esta incluye problemas relacionados con el empleo y con el desempleo. El burnout está relacionado con el empleo. ¿De acuerdo? Más cosas. Dentro de este capítulo de factores que influyen en el estado de salud o el contacto con los servicios de salud, la OMS lo define como aquellos casos en que ciertas circunstancias que no son enfermedades, que no son lesiones, que no son traumatismos o causas externas clasificables en otro lugar, se registran como diagnósticos o problemas. ¿De acuerdo? Luego la OMS ya nos está diciendo que el burnout no es una enfermedad. Lo debemos de tener claro para abordarlo. Después la profesora Silvia Fernández quizá desde el tema legislativo nos puede ir ampliando sobre este tema, pero de entrada, desde presupuestos clínicos, burnout no es una enfermedad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo ahora me quedo un poco desconcertado porque hay mucha información. Entonces, si no es una enfermedad, y está en el catálogo de enfermedades de internacional, que es el burnout. Es un riesgo psicosocial, es una enfermedad, ¿qué es esto? Es importante tenerlo claro para poder intervenir con criterio, porque si no luego nos descalificarán, si no somos precisos profesionalmente a la hora de hablar. ¿De acuerdo? Entonces, el burnout tenemos que tener claro que no es un riesgo psicosocial, pero tampoco es una patología médica. ¿De acuerdo? Algo que ya se sabía y que la OMS ha venido a ratificar en este catálogo de problemas de salud es que el burnout es un proceso de deterioro de la salud mental que puede llevar a las personas a buscar ayuda en los servicios de salud. Eso a nivel, pues si quieren, contextual, laboral, etcétera. Más cosas. Partiendo de esto, de que no es ni un riesgo psicosocial ni es una enfermedad mental, ¿cómo vas a definir, por tanto, el burnout? Pues el burnout es una respuesta psicológica a fuentes de estrés laboral crónico de carácter interpersonal y emocional que causa un deterioro cognitivo, emocional y actitudinal del trabajador o trabajadora. ¿De acuerdo? Por tanto, dentro del proceso de estrés laboral,
Para ir encuadrándolo y saber dónde nos movemos, Barnau estaría aquí, en las respuestas al estrés laboral. Esto es, las personas perciben sus condiciones de trabajo. Si esas condiciones de trabajo susceptibles de generar problemas de salud en función de las percepciones que tenga el trabajador o trabajadora, concepto de factores riesgos psicosociales, generan ansiedad, generan estrés, aparecerán esas respuestas al estrés laboral. Entre ellas está el burnout, pero hay otras, como puede ser la ansiedad, como puede ser el estrés postraumático, como puede ser, en fin, una serie de síntomas, hipertensión a nivel fisiológico. Y si eso se mantiene en el tiempo, es cuando vienen las consecuencias del estrés, individuales y organizacionales. Miren, los riesgos psicosociales estarían aquí. La percepción de condiciones de trabajo susceptibles, en función de esa percepción, de generar problemas de salud mental. Esos son los riesgos psicosociales, son condiciones de trabajo deterioradas. Y ahí es donde los delegados de prevención tienen su función más importante. Prevenir esas condiciones de trabajo deterioradas, hacer que el trabajo sea saludable, prevenir los problemas de salud mental y física. Y aquí estarían las enfermedades. Es decir, si estas respuestas se mantienen en el tiempo, es cuando aparecen las enfermedades. Por ejemplo, la obesidad no es una enfermedad, es un problema de salud, porque si eso se mantiene en el tiempo, conlleva una serie de deterioros, como puede ser enfermedad mórbida, que eso sí es una enfermedad. ¿De acuerdo? Estaríamos hablando de eso, por eso es importante prevenir el burnout. Porque debido a las altas tasas de prevalencia que existen a día de hoy, se está generando un problema de salud pública, como pueda ser, como decía, la obesidad, como pueda ser los problemas de hipertensión, como puedan ser otros problemas que el cambio en las condiciones sociales y laborales están haciendo que, debido al volumen de personas que desarrollan esos problemas de salud, al final el problema de enfermedades se está disparando, porque no se previenen a tiempo estas respuestas intermedias, ¿de acuerdo? Es más fácil intervenir aquí que intervenir aquí, porque hay probablemente muchas personas ya se queden en el camino, ¿de acuerdo? La tristeza, la soledad, en principio eso no es una enfermedad, es un problema de salud. La depresión es una enfermedad porque lleva al suicidio, ¿de acuerdo? Pero hay muchas personas viviendo en soledad, tristes y con problemas de salud mental debido a esa situación. Y eso hay que prevenirlo, porque si no se previene, acabamos en depresiones y suicidios. Y de eso estamos hablando cuando hablamos del burnout, y por eso su importancia. Probablemente cuando la prevalencia era muy baja, pues no era un problema destacable, pero es que a día de hoy la prevalencia es muy alta. ¿De acuerdo? Las tasas que nosotros estamos encontrando de prevalencia están en torno, prevalencia grave, de personas que están, es decir, estas personas han desarrollado burnout y ya han llegado aquí. Estamos hablando de en torno a un 6-7% de los trabajadores. Entonces, piensen en sectores como educación, sanidad, servicios sociales. El 6-7% de trabajadores y trabajadoras de esos sectores, como mínimo el 6-7%, están en situaciones de enfermedad, de patología, debido a que han hecho este salto. Ahora después lo explicaré con un poquito más de profundidad. ¿De acuerdo? Y 6-7% en colectivos, sanidad, educación, servicios sociales, es una tasa muy alta. Más cosas. ¿Cuáles son los síntomas, por tanto? Pues miren, desde el modelo que desarrollamos en la Universidad de Valencia, con el cambio de siglo y que publicamos en el 2005, tenemos los tres síntomas que nos describe la ONU y que son los tres síntomas clásicos: el deterioro cognitivo, que denominamos baja ilusión por el trabajo, que es similar a la baja eficacia; el deterioro emocional, que es el desgaste psíquico, desgaste emocional, cansancio, agotamiento; y el deterioro actitudinal, que es la indolencia, la despersonalización, el cinismo, etc. Pero además lo que hemos encontrado es que existe un cuarto síntoma, que es el que nos permite diagnosticar y diferenciar entre personas. Ahora veremos perfil 1 y perfil 2 y veremos en qué consisten esos perfiles. Ese cuarto síntoma es la culpa. Es la culpa. Disculpen, porque tenía que estar en tutorías en la universidad y tengo puesta la alarma de las tutorías y me ha saltado. Tengo el teléfono en silencio, pero las alarmas no. Bien, decía que esos son los cuatro síntomas del burnout. Ahora después tenemos la función de la culpa. Miren,
Desde consideraciones éticas y legales, rápido, porque después nos salvará la profesora Silvia Fernández, les puedo decir que el punto de partida es que el síndrome de cáncer o burnout no es una enfermedad psiquiátrica ni médica, pero sí es una alteración del estado de ánimo, es una disforia, ¿de acuerdo?, derivada de la actividad laboral, única y exclusivamente. Ahora, la legislación de cada país interpreta eso como quiere o como puede y pues lo plasma como enfermedad laboral o profesional. Es el caso de Italia, Letonia, Brasil, Colombia, México. En México entró este año, abrieron la tabla de enfermedades profesionales para meter el burnout. Ahora hace poco, antes del verano fue en junio, julio, me parece. Luego hay otros países que dicen, bueno, no es una enfermedad profesional, pero sí es una enfermedad relacionada con la actividad laboral. ¿De acuerdo? Es el caso de Holanda y Bélgica. ¿Vale? No es exclusivamente derivado de la actividad laboral, pero sí es cierto que la actividad laboral contribuye a que aparezca. ¿Vale? Pero también puede haber otros factores ajenos a la actividad laboral. Luego tenemos el caso de España, que está considerada como accidente laboral. Las consecuencias del burnout sí que son enfermedades laborales o accidentes de trabajo. Lo que decía, ese último paso de ese proceso de estrés laboral que he puesto antes. Esas enfermedades en las que el burnout ha sido mediador, sí que lo consideran enfermedades laborales. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso, ya tenemos visto cuál es el concepto de burnout, cuáles son los síntomas, pero ¿cómo se desarrolla esto? ¿Cómo llegan los trabajadores y trabajadoras a esta situación de malestar e incluso a desarrollar enfermedades por este malestar crónico? Eso nos llevaría al proceso del burnout, proceso de desarrollo. Bien, para que se desarrolle el síndrome de cáncer por el trabajo burnout, pues obviamente tenemos que partir de condiciones psicosociales de trabajo deterioradas. Las relaciones interpersonales del trabajo es un factor psicosocial, los conflictos interpersonales es un riesgo psicosocial. La carga de trabajo es un factor psicosocial, todos y todas necesitamos tener carga de trabajo, pero la sobrecarga o la infracarga es un riesgo psicosocial. Y así con diferentes condiciones de trabajo. Yo aquí he puesto algunas, la falta de justicia organizacional o falta de reciprocidad, conflictos, estrés de rol, agresiones, sobrecarga, son algunos de los principales riesgos psicosociales que se han identificado como antecedentes repetitivos de burnout, que casi siempre suelen aparecer. A partir de aquí, cuando las personas están expuestas de manera crónica a estas condiciones de trabajo, una o varias, empiezan a aparecer los primeros síntomas, que es el deterioro cognitivo y el deterioro emocional. Esto es, siento que mi trabajo me defrauda, no me realizo profesionalmente, esto no es lo que yo he conocido en mi trabajo cuando yo empecé con ilusión de hacer cosas, de querer, pues en educación formar niños y niñas, en sanidad cuidar o curar pacientes, en residencias de tercera edad, donde el problema no se puede imaginar lo grande que es, atender a personas con algún tipo de discapacidad, de invalidez por problemas de edad, pues empieza a sentir eso, ¿no? Yo me quiero dejar esto. Me quiero marchar porque esto realmente me está frustrando todos los días. Y levantarme además para ir a trabajar es un cansancio, es una fatiga. Y estar todos los días escuchando a personas con problemas que me están calentando la cabeza, es que me agota, no puedo más. Bastantes problemas tengo yo para que además me estén contando sus problemas. Lo que las personas aprenden cuando están en este proceso de manera crónica, estamos hablando de 5, 6, 7, 10 años, depende de la intensidad de los problemas y de las características personales, es que la mejor forma de aliviar estos síntomas es desentenderme de los problemas. Y entonces aparece ese tercer síntoma, que son las actitudes negativas o indolencia, despersonalización, cinismo, ¿de acuerdo? Y ven que les funciona. Porque me desentiendo de todo. ¿De acuerdo? Yo recuerdo el caso de una enfermera que me decía, mira, el otro día estuve en el almacén y vi que los goteros estaban caducados. A quien le corresponda que los cambie. Yo no los voy a cambiar. Pero no lo dijiste. Yo no tengo por qué decirlo. Eso es problema de la supervisora. Ya está.
Entonces, se llegan a situaciones de ese tipo. Hoy en sanidad estamos hablando de vidas, en tercera edad estamos hablando de vidas. En educación estamos hablando de las personas del futuro, trabajadores y trabajadoras del futuro. Que si no se les ilusiona, si no aprenden, pues, y digo desde primaria hasta la universidad. ¿Qué ocurre? Estas actitudes negativas que no desarrollen culpa. Entonces, hay personas que dicen, vale, a mí esto me funciona, no me siento culpable, porque es el sistema el que me está castigando, por lo tanto, yo me tengo que defender. Y no desarrollan sentimientos de culpa. Pueden estar ahí años. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo denomino el perfil 1 del burnout. ¿De acuerdo? Y son, miren, un ejemplo. Nos decía un enfermero. En el fondo, el enfermo y el familiar es nuestro enemigo. Así va a trabajar esta persona todos los días. Me digo, voy a hacer una coraza contra él porque va a venir a por mí. Yo no te voy a atacar, pero me voy a prevenir para que cuando tú me ataques no me cojas de improviso. Yo vengo aquí, cumplo mis horas y me voy. No hay que hacer daño porque lo que producimos es dolor, pero lo demás, entras por la puerta y dices, bueno, empieza la guerra. A ver hoy quién salta, a ver hoy con quién me voy a tener que pelear. Y esa es la actitud con la que iba a trabajar. Imagine el cuidado y la atención que daría a pacientes y familiares. Una persona que entra así. Y aguantaba trabajando, decía, bueno, yo vengo, hago mis horas, me voy, a final de mes cobro, chimpún, ya está. Sin embargo, hay otras personas que, ante estas actitudes negativas de distanciamiento, en los últimos estudios que hemos hecho, hemos visto que están implicados los valores morales, contribuyen a la aparición de este perfil 2 y de la culpa, que es lo que aparece. Algunas personas desarrollan culpa. Y entonces viene lo que yo denomino el perfil 2. ¿Cuál es la forma de evitar el remordimiento y la culpa? Pues intentar hacer las cosas mejor. Pedir perdón. Claro, en condiciones laborales es implicarme más e intentar hacer mejor mi trabajo. Pero ¿qué ocurre? Que las condiciones de trabajo no cambian. Cuando yo me siento culpable y tengo remordimiento y le pido perdón a alguien, hay un proceso de desagravio, de perdón. La persona dice, no te preocupes, me refuerza esa actitud de sumisión, porque al fin y al cabo el perdón es una sumisión. Y prueben a pedir perdón sacando pecho, verán que no pueden. La comunicación no verbal es maravillosa. Cuando alguien pide perdón, se hace pequeñito, pequeñita, como que se recoge, mira, perdóname, lo siento. Nadie puede decir, oye, perdóname. Es imposible. Pruébenlo a hacer la prueba y verán cómo no pueden. Entonces, en ese hacerte pequeño, en ese decir, vale, vamos a restablecer el equilibrio, las condiciones de trabajo no cambian. Consecuentemente, me sigo viendo expuesto y de nuevo aparece el tema de, vale, yo intento cambiar, pero a mí me siguen agrediendo. Por lo tanto, me tengo que volver a defender. Y aparece un nuevo proceso. Si están ahí los valores morales o profesionales altos, de nuevo aparecerá la culpa. Y de nuevo entraremos en otro proceso. Y esto año y año y año. Pues claro, vienen vacaciones, vienen puentes, desconecto un poquito, digo, voy a cambiar, venga, voy a intentarlo de nuevo, a mí esto antes me gustaba, seguro que se puede cambiar. Es que no, que al cabo de meses estás en las mismas. Y otra vez, y necesito el trabajo porque tengo que llegar a final de mes, porque tengo hipoteca, porque tengo que lo que sea, y no me queda otra que seguir ahí. Con lo cual, este proceso al final acaba derivando en esos problemas de salud que decía antes. Es ese perfil 2, con la culpa como variable mediadora, y hay quien haya conocido personas con burnout o que haya sentido esto, habrá percibido que se sentía culpable por cómo lo estaba haciendo. Entonces, hay un cambio en el foco de culpar a los demás de lo que está pasando, que sería el perfil 1, a culparme a mí de lo que está pasando. Y ahí es cuando, como digo, vienen los problemas de salud mental, sobre todo depresión. Las personas que entran en el perfil 2 de burnout acaban desarrollando una depresión clínica. Y además importante. Es más, cuando van
a médico, psiquiatra, sale, sobre todo en psiquiatría, en medicina general, lo que se observa es que le dan antidepresivos, ansiolíticos, mejoran rápidamente, con lo cual el profesional les da el alta, dice, ya estás para reincorporarte, pero cuando la persona piensa que tiene que volver, anticipa de nuevo el estímulo negativo y de nuevo cae otra vez. Y el médico o la médico dice, creo que está fingiendo, porque hace 3 días estaba bien y ahora está otra vez mal, a mí esto no me cuadra. Y es por este proceso, porque los proceso cognitivo hace que anticipes de nuevo esas condiciones laborales y dices, otra vez la misma historia, no puedo más. Bien, ejemplo de eso, pues miren lo que decía una enfermera, ¿no? Dice, cuando estás quemado, sales del trabajo y es peor porque tienes remordimientos por dejar cosas sin hacer. Te sientes mal porque por tu compañero, te sientes mal porque la faena no ha salido y al día siguiente, de pensar que tienes que volver, se te hace un mundo. La culpa empieza más o menos ahí, cuando ya se te ha escapado de las manos y empiezas a cometer errores y dices, bueno, es que encima yo estoy haciendo lo peor y de ahí no sales. La atribución de culpa personal, yo soy el culpable, la culpable. De ahí al abandono. Cuando te quemas acabas sintiéndote culpable porque piensas que no eres capaz de hacer el trabajo. Pasas de pensar que la culpa es de los demás a pensar que tú no vales lo suficiente para estar trabajando, que esto no es lo tuyo. Y ahí es donde ya empieza pues, ese deterioro cognitivo, ese deterioro emocional, ese la culpa la tengo yo, no sirvo para esto, soy una fracasada, soy un fracasado, los demás sí pueden, yo no puedo. Y de ahí pues a la depresión clínica. Y ese es el gran problema de salud del burnout. ¿De acuerdo? Más cosas. Por lo tanto, la culpa es una variable clave para entender el desarrollo del burnout. Y los dos perfiles. El perfil 1, que es sin niveles críticos de culpa, donde, como he comentado, las personas aguantan trabajando, defendiéndose, tratando mal a los usuarios y a la organización. Y el perfil 2, donde quien lo sufre es la persona, que son los perfiles clínicos, ¿de acuerdo? Los que acaban desarrollando los problemas de salud. Bien. Ahí pueden... Esto es un toque de publicidad, un paréntesis publicitario. Por si quieren profundizar en el tema. Bien, bromas aparte, seguimos. ¿Cuáles son los principales antecedentes del síndrome de quemarse por el trabajo o burnout? En este contexto, donde yo entiendo que muchas de ustedes, o bastantes, serán delegados sindicales o delegados de prevención, es importante que lo tengan presente, ¿eh? Porque eso es lo que se tienen que fijar, lo que tienen que estar evaluando. Por eso es tan importante la evaluación de factores y riesgos psicosociales, ¿eh? Que se haga de manera periódica, primero porque la ley lo dice, pero aunque la ley dice de manera periódica, también dice que cuando se deba de hacer porque existen condiciones de trabajo deterioradas. Y si hace 3 meses hizo la evaluación psicosocial y no salió, oye, si ahora tengo una queja, igual la tenemos que volver a hacer, al menos en ese puesto. ¿De acuerdo? Y eso es importante que lo tengan presente. Que solamente se puede prevenir el burnout con evaluaciones psicosociales periódicas y además interviniendo sobre las condiciones de trabajo y sobre las personas cuando están mentalmente afectadas. Y ahí tendrán que extender por motivos de tiempo, pero sí que tienen que saber que puede ser de tipo social, la sociedad ha cambiado y algo que está muy extendido a día de hoy es lo que yo denomino la cultura de la queja. Nos han socializado en aquello que nos tenemos que quejar de todo. Llevamos décadas y décadas donde los políticos nos están diciendo, mire usted tiene derecho, usted tiene derecho, usted tiene derecho, usted tiene derecho, pero luego no se dan los recursos para que esos derechos se cumplan. Pues quéjese, tiene que quejarse. No, mire usted, a mí no, quéjese al maestro o a la maestra, quéjese al enfermero o al médico que está ahí, no a la dirección, sino a quien te atiende, que es quien da la cara y quien recibe las quejas. Y por lo tanto, esa sociedad de la queja lleva a que se haya perdido el prestigio social de los profesionales, donde ya no se considera pues, esa capacidad que tienen para tomar decisiones, porque yo lo miro por internet y lo sé todo, y como lo sé todo, pues te discuto.
y me da igual que tengas 5, 4 o 6 años, 2 máster y tal. Y yo lo miré en internet anoche y tengo muy claro lo que me pasa y tú me vas a decir a mí ahora cómo tengo que hacer las cosas. Y entonces ahí vienen, pues eso, los conflictos, las agresiones. Estaríamos también, como digo, los problemas organizacionales, la famosa burocracia, si alguien trabaja en educación, y si no, pues que pregunte a maestros y maestras a qué dedican su tiempo laboral. Yo le digo que más del 60% del tiempo laboral y extralaboral lo dedican a rellenar papeles, a veces absurdos, no sirven para nada, pero hay que hacerlo. Tiene que estar ahí. ¿Y esto quién lo lee? Nadie, pero mire usted, hay que hacerlo. Ya, pero es que yo tengo que preparar las clases, tengo que formar, tengo que atender a los niños, a las niñas, tienes que rellenar papeles. Nadie te va a controlar o te va a contabilizar el tiempo que dedicas a la enseñanza, pero sí a la burocracia. Y por lo tanto, si no están los papeles, pues vas a tener una sanción o una reclamación, lo que sea. En sanidad, 3/4 de lo mismo. Papeles y papeles y papeles, y obviamente eso desborda, hace que se pierda la ilusión por trabajar, porque los profesionales acaban perdiendo poco a poco sus competencias profesionales y acaban convirtiéndose en burócratas. Y ahora además hay otra moda con las empresas, yo no sé si ustedes son conscientes, pero es que nos engañan con el tema de la autosuficiencia. Y es decir, mira, ahora ya no necesitamos un departamento de administración para hacer las cosas, porque ahora en internet tú te descargas esta aplicación y lo puedes hacer tú misma, tú mismo. Ya no necesitas al administrativo o la administrativa, hazlo tú mismo. Con lo cual, más trabajo. Pero hombre, te estoy dando autonomía, te estoy dando independencia. No, perdona, me estás dando más trabajo. Es que si hay un departamento de contabilidad y administración en la empresa, es para que haga estas cosas. Porque yo mis horas de trabajo las tengo que dedicar a la formación, a la educación, a la sanidad, a atender, no a estar rellenando en internet documentos, descargarme aplicaciones, etcétera. Que además me tengo que autoformar para ver cómo funciona esto, porque la empresa no me va a formar. No, sí, es muy fácil, tiene un tutorial en internet. Y eso son horas y horas y horas. Y luego, si no me sale, ¿a quién le...? Ah, no, en internet lo tienes. Entonces, la burocracia nos desborda, nos incrementa nuestras cargas de trabajo y luego está el problema de las indefensiones. Es decir, las organizaciones sanitarias, educativas, ante un problema con los usuarios, clientes, no quieren saber nada. Es decir, no quiero salir en el periódico. Por lo tanto, búscate tú la vida. No te van a apoyar. A nivel interpersonal, la violencia, el trabajo emocional, es decir, el tener que esconder nuestras emociones, las disfunciones en los roles, la falta de justicia organizacional, la falta de apoyo social en el trabajo, sentimientos de una soledad, y a nivel individual, como decía, también es más implicadas en su trabajo, tienen más probabilidades de desarrollar el problema del burnout. La autoeficacia, personas con baja autoeficacia también acaban frustrándose antes en el trabajo, en el sexo también se ve que hombres y mujeres funcionan de manera diferente en los síntomas, las mujeres tienden más a desarrollar el desgaste psíquico, mientras que los hombres tienden más a desarrollar indolencia, actitudes negativas, por los roles en la socialización, es esto. Y, en fin, una serie de variables, como la edad también influye, se ve que hay una curva, forma de U invertida. Es decir, al principio pues la gente va bien, luego se va quemando poco a poco y luego una de dos. O aprendes a controlar y, por lo tanto, bajan tus niveles de burnout o abandonas la organización y desapareces de las estadísticas. Entonces se ve que hay una curva de U invertida. Esos serían los principales antecedentes que hay que estar identificando. Pero también ojo con algunos, por lo que les comentaba, ¿no? En un estudio que hicimos hace un par de años, lo publicamos, con creo que eran como unos 10.000 docentes o 9.000 y pico docentes de la Comunidad Valenciana, lo que observamos es que cuando la organización percibes que sí te trata bien y que te da recursos, el hecho de que te dé autonomía y te dé apoyo social puede llevar a incrementar los sentimientos de culpa. Porque lo que perciben las personas es, bueno, la empresa me está ayudando y, sin embargo, soy yo quien no está respondiendo. Entonces, eso también hay que valorarlo. Esto es, no incrementar el apoyo social sucesivamente más y más y más, no necesariamente va a disminuir el burnout. Dar más autonomía para que la gente se pueda organizar más y más y más, llega un momento en que se produce una inflexión. Porque lo que hacemos es
estar transmitiendo el trabajador o trabajadora que es incapaz para hacer las cosas. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de hacer propuestas de intervención. Bien, vamos a pasar a lo que es el diagnóstico y la evaluación del burnout, que sería como el segundo bloque de la conferencia. Miren, a la hora de hablar de diagnóstico y evaluación tenemos dos temas. Por una parte, si está o no está presente, y en segundo lugar, en qué grado está presente. Diagnóstico y evaluación. Entonces, diagnóstico, ¿esto es un caso de burnout o no es un caso de burnout? Dado que es un problema de salud, la única forma de poder identificar si el burnout está presente o no es mediante una entrevista clínica. ¿De acuerdo? Una entrevista clínica, yo con el modelo de entrevista que trabajo, es la siguiente. Primero hay que preguntarle a los trabajadores y trabajadoras, al trabajador y trabajadora, los síntomas. Verbales, no verbales, conductas, actitudes, lo que hemos visto, para ver si eso que hemos descrito en el proceso y en los síntomas está o no está presente. Porque a veces la gente, es un término coloquial lo del quemado, y te dice, es que estoy quemado, estoy quemada. A ver, has tenido un fin de año donde has tenido que cerrar muchos temas y es obvio que estás agotado, estás cansada y necesitas descansar. Pero eso con 15 días recuperas. El burnout con 15 días no se recupera. Cosas como cómo se siente respecto al trabajo, la relación con sus compañeros, compañeras, relación con los clientes de la organización, cliente es un término genérico, cliente, usuario, y ahí pues se puede poner alumno, alumna, paciente, ciudadano, en fin, dependiendo del sector ocupacional, la palabra que proceda. Las fases que te expliquen el proceso, cómo ha llegado a esta situación, cuéntame desde que empezaste hasta hoy cómo te has ido sintiendo. Hay que ir viendo eso para discriminarlo frente a otros problemas de salud. Y bueno, pues los antecedentes y quiénes son los responsables de esa situación por ir viendo el tema de la culpa. ¿De acuerdo? Eso sería un poco, y sobre eso, esas son las preguntas iniciales, pero luego sobre eso se va profundizando, para ir viendo y discriminando frente a otros problemas que pueden ser pues, insatisfacción laboral, a veces puede ser, como decía, cansancio, agotamiento, a veces es falta de formación profesional y, por lo tanto, falta de ajuste individuo-trabajo. Y una vez que tenemos claro que eso puede ser un caso de burnout, es cuando vendría el tema de la evaluación psicométrica. Es decir, ¿en qué grado o qué nivel de burnout tiene esta persona? ¿Es un caso moderado? ¿Es un caso grave? ¿Se puede firmar que esta persona tiene un problema de salud importante y, por lo tanto, puede tener derecho en España a que se le tipifique como accidente laboral? ¿Y, por lo tanto, una baja o no? Por lo menos a nivel de peritaje habría que hacer esa evaluación psicométrica. ¿Vale? Bien, para ello tienen muchos instrumentos. El primer instrumento que se creó fue el Maslach Burnout Inventory, allá por el año 1981. Después han ido surgiendo diferentes instrumentos. Yo he puesto algunos, pero ya tenemos para todos los sectores ocupacionales, que si el burnout en entrenadores, que si el burnout en conductores, que si el burnout, en fin, en cada sector ocupacional tiene su propio instrumento. Pero algunos de ellos dan problemas a la hora de poder evaluar en otros sectores que no sea ese, es decir, no son transversales, y algunos tienen problemas psicométricos, con lo cual el tema de la fiabilidad y la validez puede ser cuestionable. Nosotros, en el año 2000, empezamos a desarrollar el cuestionario para la evaluación del síndrome de cansancio por el trabajo, o Spanish Burnout Inventory, que otra de las fortalezas que tiene frente a otros instrumentos es que tenemos criterios de clasificación. Es decir, porque los cuestionarios, aparte de ser válidos y fiables, deben de tener una característica que se llama validez predictiva. Esto es, las puntuaciones en este cuestionario predicen lo que va a ocurrir o no tienen capacidad de predecir lo que va a ocurrir. De otra manera, las personas que están a este nivel probablemente van a desarrollar problemas de salud y las que no están en este nivel, que están más bajo, probablemente no van a desarrollar problemas de salud. ¿De acuerdo? Sería algo así como los criterios cuando diagnosticamos niveles de colesterol. Pues mire usted, antes eran 250, ahora son 200. ¿Qué nos está diciendo? Oiga, quien tenga 205 necesariamente va a desarrollar una cardiopatía, no. Pero lo que nos dice la estadística de la población es que a partir de determinado nivel la probabilidad de desarrollar una cardiopatía es significativamente mayor que si estamos por debajo de ese nivel. Lo cual no dice que todos o todas lo vayan a desarrollar, pero que sí a nivel de población la probabilidad se incrementa. Y con los cuestionarios ocurre lo mismo.
Lo que nos está diciendo es que esa persona probablemente va a desarrollar un problema de salud, y si además con la entrevista clínica pues la persona realmente demuestra que está mal, oiga, blanco y en botella, está mal. Y además nos dice el cuestionario que es por esto. ¿De acuerdo? Bien, el Spanish Barlow Inventory, o cuestionario para la evaluación del síndrome de Camase por el trabajo, ha sido reconocido por la APA, que es la Asociación de Psicología Americana, la Asociación de Psiquiatría Americana. Tiene cuatro dimensiones, 20 ítems, que son pues, los cuatro síntomas que acabamos de ver antes. Por una parte estaría la ilusión por el trabajo, que es el deseo de alcanzar metas laborales percibidas como fuente de placer y de realización personal. Aquello de me realizo mi trabajo, me gusta mi trabajo, siento que me estoy desarrollando profesional y personalmente. Y esto, como ven, es invertido, es decir, bajas puntuaciones indican más burnout. Luego estaría, un ejemplo de ítem es, me siento ilusionado, ilusionada por mi trabajo. Luego estaría el desgaste psíquico, que es el agotamiento emocional y físico por el trato continuo con personas que presentan o causan problemas. Por ejemplo, me siento desgastado o desgastada emocionalmente. Estaría también la indolencia, que es actitudes negativas, insensibilidad, indiferencia, cinismo, hacia el trabajo y hacia los clientes de la organización. Y pues pienso que trato con indiferencia a algunos alumnos, a algunos pacientes, algunos clientes, algunas personas con discapacidad, algunos chicos, algunas chicas, etc. Y luego estaría la culpa, sentimientos de culpa por este comportamiento y actitudes negativas desarrolladas en el trabajo. Pues me siento culpable por algunas de mis actitudes en el trabajo. Hay una, esta como ven, es para profesionales que trabajan hacia personas, y luego tenemos una versión más general que yo denomino desencanto profesional, y es para profesionales que no trabajan hacia personas, porque también desarrollan un problema de salud similar al burnout, aunque los sentimientos de culpa no son tan intensos, porque al no trabajar hacia personas, la culpa es más moderada. Es decir, un albañil puede coger un ladrillo, estrellarlo contra la pared en un ataque de rabia y no se siente culpable. Ahora, si yo le doy una bofetada a un niño o una niña en una guardería, pues obviamente, si estoy en ese perfil 2, luego la cabeza cuando me he pasado tres pueblos, y si eso vuelve a ocurrir porque luego voy a perder los nervios, al final es cuando entramos en un círculo, luego vienen los padres, me gritan y dices, mira, es que no puede ser. Y a mí esto me gustaba, pero es que esto se está poniendo de una manera que no llego. Ahí la indolencia cambia por desencanto y son actitudes negativas hacia la actividad laboral y hacia la organización en la que se trabaja. Por ejemplo, estoy harto o estoy harta de mi trabajo. Sería un ejemplo de ítem. Bien, la aplicación del cuestionario lleva como 5 minutos hacerlo. Puede ser online o puede ser en papel y con bolígrafo. Y luego, bueno, pues hay unos criterios que se han desarrollado para poder clasificar. Repito, esto va junto con la entrevista. Sin entrevista no se puede diagnosticar. Primero hay que hacer una entrevista para diagnosticar y luego el cuestionario para clasificar, para evaluar. ¿De acuerdo? Los resultados nos dan esos dos perfiles. Por una parte, tenemos que la media de los 15 ítems de ilusión por el trabajo, desgaste psíquico e indolencia, esos primeros 3 síntomas que nos daban ya el perfil 1 cuando la culpa era baja, nos permiten identificar diferentes niveles de burnout. Estos son los percentiles, los tenemos validados con poblaciones. Y luego la culpa es la que entra en segundo lugar para diferenciar un perfil u otro. Ahí cuando la culpa está por encima o por debajo, dependiendo del percentil 90, es lo que nos diferencia esos dos perfiles. El perfil 1 serían niveles críticos aquí, y por encima del percentil 90, porque es lo que los resultados nos dicen, y las personas que estaban por encima del percentil 90 eran las personas que tenían problemas de salud. Pero no críticos de culpa, y cuando va críticos con culpa es cuando ya aparece ese perfil 2. En los estudios que hemos hecho, por ejemplo, a ver si esto pasa ahora, ahí tiene un estudio que hicimos donde tenemos depresión. Esto sería, lo que tenemos aquí son los niveles de burnout. Ven, aquí es muy bajo, bajo, medio, alto, perfil 1, perfil 2, y esto es la media en depresión. Como ven, conforme se incrementa el perfil, o sea, el nivel de burnout, va subiendo la puntuación en depresión. Lo mismo para problemas de salud. Esto sería el nivel muy bajo de burnout,
aquí estamos en depresión, nivel bajo de burnout sube un poquito, nivel medio sube otro poquito, realmente en el nivel alto, como ven, ahí empieza a notarse, el perfil 1 sube más los problemas de salud y el perfil 2 sube mucho más los problemas de salud. Se entienden las gráficas, ¿no? Conforme vamos avanzando en el horizontal, en intensidad el burnout, va subiendo en el vertical el problema, ¿no? El consumo de alcohol o el consumo de tabaco. Lo que nos decían los resultados es que precisamente es el perfil 2 el que marca diferencias significativas en todos los problemas de salud. Es decir, las personas que están en perfil 2 presentan significativamente más niveles de depresión, más problemas psicosomáticos, más ingesta de alcohol y más consumo de tabaco que las personas que están en niveles inferiores de burnout. Por lo tanto, ese perfil 2 es el que realmente es problemático de cara a decir esta persona ha desarrollado o va a desarrollar una enfermedad laboral. Si está en perfil 2, la probabilidad de que vaya o esté en una enfermedad laboral, por regla general suele ser depresión, pero también, como ven, hay problemas psicosomáticos, que es crisis de ansiedad, problemas de estómago, contracturas, jaquecas crónicas, etc. Beber al salir del trabajo, porque tengo que olvidar, por lo tanto llego a casa, me paso por el Mercadona, me cojo la botella y me voy a casa y en 3 días me he terminado la botella de Ginebra o del JB. O el tabaco, lo mismo, ¿no? Es decir, tengo que la crisis de ansiedad, la tengo que quitar de alguna manera, la angustia, y empiezo a fumar, a fumar, a fumar. Es ese perfil 2, como ven, el que marca las diferencias significativas. Por lo tanto, como repito, quien esté en perfil 2 o ha desarrollado o va a desarrollar un problema de salud en breve. Bien, ahí tiene un webinar donde aparece descrito todo lo que es la evaluación con el CSQT, pero se resume en lo que les acabo de decir, lo más relevante es eso. Y, por último, para terminar, el tiempo que me queda es la prevención y tratamiento del burnout. Como les he dicho, la función fundamental de los delegados de prevención, de los técnicos en prevención de riesgos laborales, técnicos y técnicas, es intervenir sobre las condiciones de trabajo, riesgos psicosociales de trabajo, para prevenir el burnout. Y ese es el primer punto, y es lo más importante. La función preventiva es la más relevante. Cuando eso se ha diagnosticado, cuando tenemos algún trabajador o trabajadora que nos dice «me siento de esta manera», esos delegados de prevención, esos técnicos, técnicas de prevención, tendrán que intervenir en una doble vía. Por una parte, recomendar y hacer la evaluación psicosocial, y por otra parte, derivar al trabajador o trabajadora a atención sanitaria. Sea psicólogo, sea médico, sea mutua, donde sea, para que le traten también. Porque si no, no hacemos nada. Esto es como cuando alguien tiene síndrome carpiano, el túnel carpiano, habrá que intervenir sobre los aspectos ergonómicos, pero a esa persona también le tendrá que tratar el traumatólogo o quien proceda. O cuando hay movimientos repetitivos o cualquier otro problema osteomuscular. Cambiemos las condiciones ergonómicas, pero trabajador o trabajadora le tendrán que tratar también, porque si no, estamos en las mismas. Los problemas psicológicos es similar. Prevención y tratamiento, pues mire, sobre el lugar de trabajo, como decía, o sobre el individuo. ¿Qué es lo que funciona sobre el lugar de trabajo? Obviamente, reestructurar el lugar de trabajo, evaluar el desempeño, rediseñar los puestos de trabajo, todo eso vinculado a la evaluación psicosocial, que es la que nos hace el diagnóstico de las condiciones de trabajo. Y esa es la función, yo siempre lo digo. Es decir, los técnicos, técnicas en prevención tienen un trabajo muy importante porque es como la atención primaria en el trabajo. ¿De acuerdo? Es decir, si eso cae, apaga y vámonos. Y cuando, obviamente, pues como ocurre en sanidad, a veces la atención primaria no es suficiente y aparecen los problemas de salud y por eso están los hospitales. Pues ahí están los clínicos, médicos, psicólogos que tendrán que intervenir. Pero lo más importante es la prevención. Luego la intervención, pues ya son técnicas psicológicas, que se puede apoyar con medicación en un momento inicial. Yo trabajo con un modelo, que es la historia natural de la enfermedad, que esto que tiene ahí, si alguien viene de medicina o enfermería, quizás ese modelo les suene, está el periodo prepatogénico, que es donde se hace prevención primaria para conservar la salud, y el periodo patogénico, que es donde pues, ya está la enfermedad. Entonces, o bien limitamos el daño y en paralelo también intentamos reintegrar a la persona a la sociedad. Tomando como referencia este modelo, yo lo he adaptado a lo que son las condiciones de trabajo,
con una aproximación psicosocial, y lo que he hecho es sustituir en el periodo prepatogénico pues ese triángulo de la salud, ¿ves? Ahí está, un equilibrio entre condiciones de trabajo, individuo y medio ambiente. Y en el periodo patogénico, es decir, si se desequilibra, entonces los factores psicosociales pasan a ser riesgos psicosociales y el individuo no puede manejar esos riesgos psicosociales, por eso hay desequilibrio entre control y recursos. Les sonará quizá el modelo de Karasek, a quien haya estado en riesgos psicosociales, quien haya estudiado riesgos psicosociales, pues es un equilibrio entre la capacidad para afrontar mis condiciones de trabajo psicosociales. Pero ¿cuánto tiempo puedo aguantar en esas condiciones de riesgo? Yo inicialmente puedo manejar una sobrecarga, pero ¿cuánto tiempo puedo estar trabajando en condiciones de sobrecarga? Pongo, por ejemplo, porque hace poco que estuve trabajando en ello, la residencia de atención a personas mayores, donde para atender a 150, pueden ser 160, 140 personas, pues igual tenemos como 7 auxiliares que tienen que estar cambiando pañales, dando comidas, atendiendo, poniendo el oxígeno, infinidad de cosas, y no llegan, ¿no? Y las personas mayores, obviamente, pues, señorita, 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 y la señorita pasa, ahora voy, ahora voy, ahora voy, ahora voy. Y ves que van como locas, vamos a ver, es que esto no es trabajo para 7 personas, es que esto es trabajo para 14 personas. Y hace nada teníamos 10 personas, y después de la pandemia lo han recortado a 7. Aquí hay algo que no me cuadra. Si las mismas condiciones de trabajo, más sobrecarga y el mismo sueldo, como contaba antes compañero. Oiga, es que esto no me cuadra. Claro, al final esas personas caen enfermas. Dicen, este trabajo, yo venía con mucha ilusión, yo estudié geriatría para estar en estos temas porque me gusta, pero oiga, es que estas condiciones son inhumanas. Y luego vienen los familiares. Oiga, es que mi madre lleva 8 horas sin cambiar. Mire, no he parado de cambiar pañales desde que entré. Es que no doy más de sí. Y luego el comedor, las sillas, entren las personas al comedor, déles de comer, sáquelas. Es decir, yo no llego a todo. Entonces, quiero decir que esas condiciones de trabajo es donde los delegados de prevención tienen que centrarse, porque es el origen del problema. Y ahí es donde tienen que reclamar. Por lo tanto, tendríamos promoción de la salud, en este caso. Es decir, las condiciones de trabajo son saludables, vamos a prevenir para que no se deterioren. Y luego, cuando están deterioradas, aquí tendríamos intervención sobre el entorno e intervención sobre la persona. Lo que les comentaba antes, aquí es fomentar la salud, aquí es prevención de riesgos laborales y aquí es intervención psicológica o médica sobre la persona. Porque aquí estamos en condiciones saludables de trabajo y aquí en condiciones de riesgo, en condiciones de trabajo. A partir de ahí, promoción de la salud, ¿qué se puede hacer? Pues miren, cosas que nosotros estamos haciendo. Formación e información. Y eso es psicosociología, prevención de riesgos laborales. Hay que informar a trabajadores y trabajadoras y hay que formar a trabajadores y trabajadoras para que detecten estos síntomas antes de ir a más. Y para que sean conscientes de que cuando aparece la culpa, no es por ellos ella, sino por sus condiciones de trabajo. También nosotros trabajamos a veces lo que se conoce como análisis y reingeniería de procesos, que es analizar flujos de trabajo con el fin de que se puedan mejorar la coordinación dentro del trabajo, el rediseño de puestos, rediseño de procesos, etcétera. Hay una cosa que se llama círculo de Deming, que es, lo pueden buscar en internet y es muy interesante porque dice los pasos para hacer esa reingeniería de procesos. Círculo de Deming. Obviamente la evaluación periódica de factores psicosociales y específicas según situación. El coaching a veces también ha funcionado sobre todo para los jefes, jefas, directivos, directivas. Prevención de riesgos laborales, ¿qué les voy a contar? Pues lo que es la evaluación, hay que hacerla. Hay que hacer esa evaluación de riesgos psicosociales, de factores psicosociales, es muy importante. Y elaborar y aplicar las recomendaciones, porque aquí tenemos un problema. Es decir, la ley está, la ley se aplica, se hacen las evaluaciones, pero luego ¿qué hacen? Ahí la tengo, por si viene la inspección de trabajo, le enseño, he hecho la evaluación. Ya, pero ¿ha hecho algo? Estamos en ello.
pero tengo la evaluación hecha, he cumplido con la normativa. Esto es como decir, mire usted, como ocurrió en Madrid, ¿no? Voy a crear muchos centros de atención primaria, pero van a estar atendidos por una auxiliar o una enfermera y teletrabajo. El otro día me encontré con un vecino que dice, no, no, yo llamé y el médico me dijo, mírese la garganta a ver si tiene placas. Sí, yo qué sé si tengo placas o no tengo placas. No, se pone en el espejo, mira y tal. Yo qué sé, es en condiciones de pandemia, sí, pero oiga, hace ya como 4 años o 3 años que salimos, ¿no? Esto hay que moverlo. Hay que hacer cosas, no solamente decir, ahí están los centros de salud, ahora población, apáñense ustedes. No, no, hay que hacer cosas. Voy terminando. La intervención sobre personas, facilitar el acceso al apoyo psicológico. Y nosotros hemos desarrollado este programa de técnicas y estrategias de prevención que va dirigido a cogniciones, emociones y actitudes. Y ahí tenemos un libro donde aparece publicado el programa. El segundo toque publicitario. Si les interesa profundizar, ahí tienen el programa descrito y ahí tienen un URL donde si pinchan en él pueden ver cómo se desarrollaron las técnicas. Además, en el libro hay un código de estos cuadrados, ¿cómo se llama? Un QR, donde aparece la sesión de relajación contada por el terapeuta para que la gente se pueda relajar y esas cosas. ¿No? Ahí están los resultados del programa. Como ven, las personas que tenían altos problemas de salud mejoraron sus niveles de burnout, es esta. Mejoraron sus niveles de cortisol en saliva, que es la hormona del estrés. Y nada más por mi parte. Gracias por su paciencia y su atención. Gracias. Y quedo atento a las preguntas en el turno de preguntas. Estaré encantado de atenderles. Gracias. Bueno, gracias, Pedro. Realmente estoy anonadado. Tantos años haciendo prevención y hoy me he enterado de muchísimas cosas nuevas. Para eso tenemos a la gente que se especializa, para que nos asesore y nos conduzca en estos procesos de los riesgos psicosociales que son tan complejos. ¿Me escucháis bien, no? ¿Me escucháis bien? Sí. Os tengo que hacer un comentario. Antes de presentarla, hay mucha gente que está haciendo fotos de las diapositivas. Todo lo que se va a explicar aquí, las diapositivas, la grabación de la jornada, todo se publicará en nuestra web. Lo vais a tener a vuestra disposición en el momento en que esté todo colgado. Os lo digo para que no estéis todo el rato pendientes de la cámara, ¿eh? Luego tendréis las diapositivas y podréis imprimir aquellas que mejor os parezca, ¿vale? Bueno, vale. Pero es que están haciendo fotos de las diapositivas, ¿eh? Bueno, después de haber escuchado a Pedro, que ha sido súper interesante, ahora tenemos a Silvia Fernández Martínez, que en la actualidad profesora ayudante doctora del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido investigadora postdoctoral en el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Alcalá entre marzo del 2019 y febrero del 2021. Investigadora senior en Fondazione Adattate en Italia. ¿Vale? Y bueno, yo destacaría de todo lo que tenemos aquí que nos vas a hablar más del tema legalista, más que prevencionista y tal, más sobre cómo va el tema legislativo, con lo cual complementamos el gran trabajo que ha hecho nuestro compañero. Tienes la horita y ¿vale? Adelante. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, ¿se me escucha? ¿Sí? En primer lugar, me gustaría agradecer a UGT Cataluña, como no, por darme la oportunidad de estar aquí y también por haber compartido mesa, aunque bueno, no físicamente, pero con el profesor que me ha precedido en el uso de la palabra, de quien yo también he aprendido.
Como nos comentaba el responsable del área de prevención de UGT Cataluña, yo voy a hablar desde el punto de vista jurídico, porque soy doctora en Derecho y me dedico al Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, aunque es cierto que imparto las materias relacionadas con la prevención de riesgos laborales en la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad de Santiago, con lo cual pues, estudio digamos, la prevención desde el punto de vista jurídico. Bien. Entonces, me voy a levantar también, como ha hecho el profesor, no sé si desde aquí mejor o bajo abajo, mejor desde aquí. Vale, bueno, vamos viendo. Muchas gracias. Bueno, pues como pueden ver, el título de mi presentación es Marco normativo y jurisprudencia sobre el síndrome de estar quemado por el trabajo o burnout, entre el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Como bien nos ha explicado el profesor, bueno, el profesor ya ha explicado todo el tema del concepto y demás, en lo que yo no voy a entrar. Pero escuchando su reflexión y su magnífica ponencia, he constatado una idea que le comentaba precisamente esta mañana a Mamen. Y es que en el tema o en el ámbito de los riesgos psicosociales, lo cierto es que los expertos del ámbito de la psicología y los del mundo laboral, del derecho del trabajo en particular, tengo la sensación de que no hablamos mucho. O no nos escuchamos, no dialogamos mucho, porque escuchando la presentación del profesor y después de haber leído yo para preparar esta intervención, y bueno, porque es uno de los temas de investigación que sigo, a expertos que han escrito sobre el tema del síndrome, sobre el tema, pues veo que hay algunos problemas ya desde el punto de vista conceptual que plantean algunas problemáticas y que no quedan del todo claras, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo cómo lo afrontamos. Para pasar, no tengo... Aquí está. Vale, perfecto. Aquí, ¿no? Sí, bien. Bien, entonces, este es el índice de mi intervención. En primer lugar, voy a hablar sobre el marco normativo aplicable con carácter general a los riesgos psicosociales. Después, voy a analizar la tutela preventiva. A continuación, la tutela reparadora, es decir, cómo se aborda el síndrome del trabajador quemado desde el punto de vista de la seguridad social. Y, por último, voy a dar unas breves notas sobre el tema de la responsabilidad del empresario por incumplimiento de la normativa preventiva en relación con los riesgos psicosociales. Bien, en primer lugar, en relación con el marco normativo aplicable a los riesgos psicosociales, puede ser que esto ustedes ya lo sepan. En España no tenemos, en la actualidad, no existe un marco jurídico claro y sistemático que aborde de forma conjunta el tema de los riesgos psicosociales. No lo tenemos, no existe. No tenemos un concepto general de riesgos psicosociales, ni en la normativa preventiva, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que como bien decía el secretario general esta mañana, es del año 1995, ni tampoco en el ámbito de la seguridad social. Y no existe un concepto general ni de riesgos psicosociales, ni de síndrome del trabajador quemado o burnout. Por lo tanto, lo que ha ocurrido en España y lo que sigue ocurriendo en la actualidad es que este tema se ha analizado, se ha estudiado por parte de la jurisprudencia, es decir, las sentencias. Los tribunales son los que se han encargado de introducir en el ordenamiento jurídico español o de elaborar una definición sobre el síndrome del trabajador quemado. Leyendo algunos autores, ya digo, del ámbito del derecho del trabajo, lo que comentan es que el concepto que han utilizado los jueces españoles es el concepto más extendido de burnout en el ámbito clínico. Pero claro, ahora yo, después de haber escuchado al profesor, no estoy de todo de acuerdo o me surgen algunas dudas. En particular, porque como pueden ver ahí en la diapositiva, el tema del síndrome del trabajador quemado en España se ha desarrollado, como digo, en las sentencias, por los tribunales y sobre todo en temas relacionados con la calificación como contingencia profesional o común de este síndrome. Y normalmente los jueces, como iremos viendo con detalle, han considerado este síndrome como una enfermedad no profesional, luego veremos por qué, sino como una enfermedad psicosocial relacionada con el trabajo. ¿Qué ocurre con esto? Que como bien hemos escuchado, el profesor nos ha dicho que en realidad el síndrome del trabajador quemado no es un riesgo psicosocial y tampoco es una enfermedad. Es una respuesta, ¿verdad?, al estrés. Pero ¿qué ocurre? En este tema
en el del burnout en particular, pero también en muchos otros temas relacionados con las enfermedades, en el trabajo, con carácter general, nos encontramos con que los conceptos clínicos o los conceptos del ámbito de la medicina no encajan exactamente con los conceptos que manejamos en el ámbito jurídico. No tenemos en el ordenamiento jurídico una forma de tutelar esa respuesta al estrés crónico. Con lo cual, vamos a tener que manejar o intentar encajar ese síndrome en los conceptos que tenemos, que son fundamentalmente el de riesgo laboral, definido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, también el de daño derivado del trabajo, definido también en la Ley de Prevención de Riesgos, etcétera, etcétera, que se regulan en la Ley General de Seguridad Social. Entonces, quiero que esto quede claro ya desde un primer momento para después no inducir a confusión. Bien, entonces, en primer lugar, en relación con la tutela preventiva, vamos a ver pues, qué tutela o qué protección ofrece el ordenamiento jurídico actual desde el punto de vista de la prevención de riesgos al síndrome del trabajador quemado. Pero primero nos vamos a referir a la regulación general de los riesgos psicosociales. ¿Qué ocurre? Como bien decía, nuestra Ley de Prevención de 1995 no se refiere, no menciona en ningún momento, y ahora solo vamos a matizar, de manera expresa a los riesgos psicosociales. En ninguno de sus preceptos, en ninguno de sus artículos, si ustedes abren la Ley de Prevención en el BOE y buscan con control F riesgos psicosociales, verán que no aparece. Bien. Entonces, esto ya nos puede plantear un primer problema. Antes se decía que pues, las empresas tienen que realizar la evaluación de riesgos psicosociales. Es verdad, ahora veremos por qué. Pero esta obligación, como comento, no deriva expresamente de lo que dice la ley porque no los menciona. Entonces, la Ley de Prevención no los menciona. Saben ustedes seguramente que tenemos o que existe en España un montón de reglamentos de desarrollo de la Ley de Prevención sobre agentes químicos, agentes biológicos, sobre distintos sectores, etcétera, etcétera. Tenemos una normativa reglamentaria muy compleja y muy extensa sobre los distintos tipos de riesgos laborales. ¿Qué ocurre? Que sobre los riesgos psicosociales no. No tenemos ningún reglamento de desarrollo de la Ley de Prevención sobre este tipo de riesgos. Esto es lo que ocurre en España, pero en el ámbito internacional, si nosotros miramos a lo que ocurre en la Unión Europea, por ejemplo, tampoco existe por el momento una directiva específica sobre los riesgos psicosociales, aunque es cierto que se están pues, intentando dar pasos en esta línea y se está pues, ya hablando, comentando la posibilidad de elaborar este tipo de directiva, pero a día de hoy no existe. Tampoco en el ámbito de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, tenemos una normativa, un convenio general sobre los riesgos psicosociales. Pero sí que es verdad, y tal vez a ustedes les suene, que pues recientemente, en el año 2019, sí que adoptó la OIT un convenio, el 190, sobre la violencia y acoso en el trabajo. Entonces, ahí sí que tenemos ese más específico, pero no hay uno general. Con lo cual, volviendo a España, ¿qué ocurre? Ante esta ausencia de regulación legal expresa, adquiere una importancia fundamental, por un lado, la jurisprudencia, y por otro lado, la inspección de trabajo, que como veremos ahora, también ha elaborado documentos que nos interesan sobre este particular. Bien, entonces decía que en la Ley de Prevención no se mencionan los riesgos psicosociales, no tenemos un reglamento específico sobre los riesgos psicosociales, pero ojo, porque sí que encontramos algunas referencias expresas en la normativa española con carácter general a los riesgos psicosociales. Y les pongo ahí riesgos psicosociales, pero luego abajo pongo factores, factores de riesgo y riesgos, porque tenemos que tener muy clara la diferencia entre estos tres conceptos, como bien explicaba el profesor. Sin embargo, volviendo a lo que comentaba antes, en el ámbito del derecho del trabajo, en el ámbito jurídico, no siempre parece que la diferencia entre estos tres conceptos quede muy clara, lo que también puede llevar a error si ustedes pues, leen dependiendo a qué autor, ¿vale? Pero es importante tener en cuenta la diferencia entre estos tres conceptos. Esto muy rápidamente, me estoy refiriendo a riesgos psicosociales en general. Ya desde el año 2010 pues, se mencionaban los riesgos psicosociales en una orden que ven ustedes ahí, que muy rápidamente, simplemente por mencionarla, regulaba un aspecto muy concreto sobre la acreditación de las entidades especializadas para actuar como servicios de prevención. Entonces, ahí sí, en un anexo, en el anexo tercero, en la parte A,
entre las actividades que tenían que llevar a cabo este tipo de servicios o los servicios de prevención, pues se mencionaba la evaluación de riesgos psicosociales. Entonces vemos ahí una primera referencia normativa en la orden de 2010. Después, en esta orden de 2013, que es un poco más, resulta un poco más conocida, ha tenido más difusión, que se refiere a un sector muy específico, al sanitario y hospitalario, que como también comentaba el profesor, pues es uno de esos sectores en los que el síndrome del trabajador quemado tiene mayor difusión, pues también se mencionaba en esa orden la obligación del empresario de garantizar la seguridad y salud en el trabajo y, en especial, en relación con los factores psicosociales. Entonces, se mencionaban ahí también los factores psicosociales. Y luego, por último, ya más reciente, que esto seguramente le suene más, tenemos la Ley 10/2021 de trabajo a distancia, que seguramente ustedes conocen la difusión que tuvo el trabajo a distancia a raíz de la pandemia, sobre todo. Bien, pues en este caso, lo relevante de esta norma, que se aplica solo al trabajo a distancia, es que en el artículo 16, cuando regula la obligación del empresario de realizar la evaluación de riesgos laborales, menciona de manera expresa a los factores psicosociales como tipo de riesgo específico o más común en este tipo de modalidad de prestación de servicios. Entonces, la Ley de Trabajo a Distancia fue la primera norma de rango legal que menciona o se refiere de forma expresa a los factores psicosociales en el año 2021. Pero de momento, como decía, en la Ley de Prevención sigue sin existir tal referencia. Bien, entonces, esto por lo que se refiere a las referencias expresas, ya sea en la Ley de Prevención o en otras normas, a los riesgos psicosociales. Pero, ¿qué ocurre? Pese a que no tenemos referencia expresa como tal en la Ley de Prevención, sí que es cierto que podemos encontrar algunas referencias indirectas que, como veremos ahora, son las que ha utilizado la jurisprudencia para afirmar o entender de forma pacífica que el empresario está obligado a proteger al trabajador frente a los riesgos psicosociales, al igual que está obligado a hacerlo frente a cualquier otro tipo de riesgo. Y en primer lugar, tenemos el artículo 4.7 de la Ley de Prevención, que, aunque tampoco lo dice de forma expresa, entendemos que se refiere a las condiciones de trabajo que pueden convertirse en factores de riesgo psicosocial. En el artículo 4.7 define lo que es una condición de trabajo a efectos preventivos y después de referirse a los que denominamos pues, factores de riesgo tradicionales, agentes físicos, químicos y biológicos, nos dice que en el ámbito de la prevención también va a tener la consideración de condición de trabajo pues, todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a los que está expuesto el trabajador. Con lo cual, en la medida en la que se refiere a estos factores organizativos, entendemos, o la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria entienden, que podemos considerar que el artículo 4.7 se refiere de manera indirecta, que no expresa, al concepto de factor de riesgo psicosocial. Eso por un lado. Después tenemos el artículo 14.2 de la Ley de Prevención, que es el que regula esa obligación del empresario de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales. Y lo relevante de este artículo es que nos dice, como pueden ver ahí, que bueno, el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Esta expresión, en todos los aspectos relacionados con el trabajo, es también relevante y en conexión con lo dispuesto en el artículo 4.7 es lo que ha llevado a los jueces a entender que el empresario tiene que proteger a los trabajadores frente a los riesgos psicosociales. Luego también tenemos el artículo 15.1d de la Ley de Prevención, que regula el principio de adaptación del trabajo a la persona, que en la medida en que entendemos que el síndrome del trabajador quemado es esa respuesta al estrés laboral, que puede variar también entre distintas personas, pues es muy importante tener en cuenta también que uno de los principios de la acción preventiva es exactamente el de adaptar el trabajo a la persona y no al revés.
Bien, entonces, como decía, no tenemos, no se mencionan en la ley de prevención de manera expresa, pero sí que tenemos estas referencias indirectas y esto ha llevado a la jurisprudencia a día de hoy a entender de forma pacífica que el empresario está obligado a proteger a los trabajadores frente a los riesgos psicosociales, porque ese deber de protección queda incluido en esa obligación general de protección del empresario. ¿Esto qué significa? Que, por lo tanto, el empresario va a tener que realizar todas las actividades preventivas, evaluación, planificación, información, formación, para los riesgos psicosociales, al igual que lo hace, pues, por ejemplo, en el caso de los riesgos físicos, químicos o biológicos. O sea, no debería haber una distinción entre estos diferentes riesgos, sino que el empresario está obligado a proteger a los trabajadores frente a todos ellos con la misma intensidad. Les pongo aquí algunas sentencias, ya digo, es una posición consolidada, se admite pacíficamente en los tribunales, pero bueno, les pongo aquí alguna sentencia relevante y relativamente reciente en el ámbito de la Unión Europea. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de marzo de 2021, que nos dice pues, que el empresario, como vengo comentando, está obligado a evaluar y prevenir los riesgos psicosociales, lo dice de forma expresa, y menciona concretamente el estrés y el agotamiento profesional. Esto es lo que nos dice el tribunal. Y luego tenemos la sentencia del Tribunal Supremo del año 2016, el conocido como el caso CaixaBank, que también es muy famoso y siempre se suele poner como ejemplo cuando se analizan los riesgos psicosociales desde la perspectiva jurídica, que también nos viene a decir o nos viene a reiterar que el empresario está obligado a evaluar los riesgos psicosociales. Y, cuidado, no puede hacerlo de cualquier manera, sino que tiene que utilizar un método que aporte confianza en su resultado. Y ahí también vemos la relevancia de la fiabilidad de esos métodos de los que hablaba también el profesor. Bien, hasta aquí en lo que se refiere a la regulación jurídica con carácter general de los riesgos psicosociales. Pero más allá de eso, y ya entrando al tema, sí que me gustaría señalar que encontramos unas referencias expresas a distintos tipos de riesgos psicosociales en distintas normas, diferentes de las normas preventivas, ¿vale? Pero en ninguna de ellas, como veremos ahora, se menciona el estrés laboral o el síndrome del trabajador quemado. Tenemos, simplemente lo ven ahí muy rápidamente porque no es el objeto de esta presentación, pero tenemos la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos, que seguramente saben que regula el derecho a la desconexión digital. Entonces ahí, cuando a la hora de regular el derecho a la desconexión digital, pues menciona un tipo de riesgo específico como es el de fatiga informática. Luego también tenemos la Ley Orgánica 10/2022, conocida como Ley Orgánica como Ley del Solo Sí es Sí, que también ustedes conocerán, y menciona la violencia sexual y el deber de tenerla en cuenta en la evaluación de riesgos laborales. Y luego la disposición adicional 18ª de la Ley de Prevención, que se refiere a la violencia contra las mujeres en el ámbito de la relación laboral de carácter especial del personal al servicio del hogar familiar. Pero esto no es el objeto de la ponencia. Pero sí que me gustaría que ustedes aprecien que en determinadas normas que no pertenecen al ámbito preventivo se están ya mencionando de manera expresa distintos tipos de riesgos. ¿Pero qué ocurre? No podemos equiparar la situación que tenemos en la actualidad en relación con estos otros tipos de riesgos con lo que ocurre en caso de estrés laboral y burnout. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna norma en España que los, salvo error mío, pero en principio no tenemos ninguna norma jurídica que mencione el estrés laboral o el síndrome de estar quemado por el trabajo, el burnout. ¿De acuerdo? Al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con estos otros tipos de riesgos que sí que he mencionado ahora. Bien, esto es la situación en España, pero en el ámbito de la Unión Europea sí que tenemos el acuerdo marco europeo sobre el estrés ligado al trabajo, que ya es del año 2004, ¿vale? O sea, ya no es tan reciente. Ahora bien, este acuerdo marco europeo no es una norma de carácter jurídico, ¿vale? No nos podemos confundir cuando analizamos los distintos instrumentos que tratan estas temáticas. No es vinculante, por lo tanto, para el empresario, sino que simplemente, bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo, lo que hace es
pues dar pautas a la negociación colectiva, a los negociadores, que en muchos casos pues serán lógicamente ustedes, pues dar pautas para que traten o para que incorporen estos temas en, en los convenios colectivos. Bien. En todo caso, aunque no es vinculante, sí que es relevante o sí que ha tenido relevancia en España, bueno, además de porque fue incorporado a través del acuerdo para la negociación colectiva, el séptimo, si no recuerdo mal ahora de memoria, no el quinto. Y lo que sí que me, antes de comentar un poco lo que viene a decir el acuerdo marco, es importante porque también los tribunales españoles lo han citado en sus sentencias como forma de apoyarse o de reafirmar pues, esa interpretación que decíamos que hacían sobre el deber de evaluar los riesgos psicosociales. Entonces, se amparan en el hecho de que tengamos un acuerdo marco a nivel europeo que regula esta cuestión para reafirmar su importancia. Tenemos ahí ejemplos de sentencias que después van a tener ustedes a su disposición. Bien, ¿cuál es el objetivo de este acuerdo marco europeo sobre el estrés ligado al trabajo? Pues una cuestión fundamental, que en el 2004, tal vez ahora sí que ya existe más concienciación, pero no era así en el año 2004. Lo que se pretende fundamentalmente es sensibilizar y mejorar la comprensión de los empresarios, de los trabajadores y, por supuesto, de los representantes de ambos sobre la importancia, la relevancia de esta temática. Y para ello se configura como un marco que les permita a estos sujetos, a los actores de las relaciones laborales, pues identificar las situaciones en las que está presente algo importante y es señalar de forma expresa que la obligación legal de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales que en España se regula en la ley de prevención pero en el ámbito de la Unión Europea se hace en la directiva marco de 1989 pues es relevante porque este acuerdo marco viene a decir que esa obligación de seguridad del empresario se extiende o comprende también los problemas relacionados con el estrés ligado al trabajo. Por lo tanto, cuando detecta una situación de este tipo, el empresario está obligado a actuar. O sea, no es algo que pueda decidir libremente y que se podamos incluir pues, en el marco de cuestiones como la responsabilidad social corporativa o cuestiones de este estilo, sino que estamos hablando de obligaciones legales. Después, en esto ya no vamos a entrar, pero lo pueden consultar ustedes si les interesa, el propio acuerdo marco nos ofrece ejemplos de medidas que los empresarios, los trabajadores y sus representantes pueden poner en práctica para actuar frente a estas situaciones, que se corresponden pues, más o menos con las medidas que ya ha señalado el profesor anteriormente. Entonces, hasta aquí, como digo, lo relativo al acuerdo marco que ha sido acogido por la jurisprudencia también española. Bien, pero analizando con un poco más de detalle, yo ahora voy a ver cómo voy de tiempo. Vale, bien, bien, sí, sí. Porque ahora tengo muchas sentencias, no voy a entrar en todas ellas, simplemente son ejemplos para que después los consulten si les interesa. Vamos a analizar ahora cómo se ha abordado el tema del estrés y del síndrome del trabajador quemado en la jurisprudencia, pero en relación con las obligaciones preventivas. No estamos hablando todavía de seguridad social, eso lo veremos después. La diferencia fundamental que encontramos entre el tratamiento jurisprudencial en relación con la prevención de riesgos psicosociales y la tutela reparadora que la seguridad social ofrece en caso de síndrome del trabajador quemado, es, en primer lugar, que el número de sentencias que encontramos sobre las obligaciones preventivas es muy escaso. Como decía antes, en España, fundamentalmente, el tema del síndrome del trabajador quemado se ha desarrollado en el ámbito de la determinación de contingencias común o profesional, es decir, accidente de trabajo, etcétera, etcétera, lo que comentaba el profesor. Sin embargo, son muy pocas las sentencias que se han pronunciado hasta el momento sobre ese deber del empresario o más bien sobre el incumplimiento del deber del empresario de, por ejemplo, realizar la evaluación de riesgos psicosociales. No son muchas. Algunas de las que tenemos, bueno, lo ven ahí, pues algunas analizan esta cuestión, el incumplimiento del deber del empresario de realizar la evaluación de riesgos psicosociales. Luego también tenemos otras que son interesantes porque lo que vienen a analizar o lo que se plantea en los casos que resuelven es si ese incumplimiento de las obligaciones del empresario en relación con los riesgos psicosociales
podría ser constitutivo de un incumplimiento grave y culpable regulado en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que seguramente les sonará, que regula la posibilidad de solicitar la extinción indemnizada del contrato de trabajo por incumplimiento del empresario de sus obligaciones. Esto seguramente les suena, es la posibilidad de solicitar que se extinga el contrato de trabajo, por ejemplo, si el empresario no me abona el salario. Pero también existe la posibilidad de solicitar esa extinción indemnizada del contrato de trabajo si el empresario no ha cumplido sus obligaciones en materia de riesgos psicosociales. Tenemos aquí dos sentencias, fundamentalmente, una de Canarias del año 2019, que analiza el caso pues, de un camarero, este profesional o el síndrome del burnout. ¿Qué ocurre? Este trabajador solicita la extinción indemnizada del contrato de trabajo por la vía del artículo 50. ¿Pero qué hace? Lo que alega es que se encontraba o se había producido una situación de acoso moral. Entonces aquí ya empezamos a ver algunos problemas conceptuales en el ámbito legal que no se corresponden con lo que ocurre en el plano clínico. Entonces lo que hace el TSJ de Canarias es aclarar que burnout y acoso moral son cuestiones diferentes, porque fundamentalmente en el burnout falta ese elemento de intencionalidad o subjetivo intencional que caracteriza el acoso moral. Entonces aclara y dice que no es lo mismo, pero lo interesante de esta sentencia es que el tribunal sí que hace referencia a la posibilidad de que ese incumplimiento del empresario de sus obligaciones en materia de riesgos psicosociales pueda llegar a ser constitutivo de incumplimiento grave y culpable que pueda justificar la extinción indemnizada del contrato de trabajo. O sea, el TSJ comenta o hace referencia a esta posibilidad, pero ¿qué ocurre? En el caso no se había alegado, con lo cual pues simplemente se desestima la pretensión del camarero que había sido diagnosticado con el síndrome de burnout, en este caso por un mal asesoramiento legal. También, no sé, igual también podía venir desde los propios delegados de prevención, etc. ¿Vale? Entonces, de ahí también la importancia de tener claros las diferencias conceptuales para estructurar o encauzar las reclamaciones por la vía adecuada. Entonces, ahí tenemos esa de Canarias, luego tenemos una precisamente del TSJ de Cataluña, muy reciente, de 30 de mayo de 2023, en este caso es una médica también diagnosticada con el síndrome del trabajador quemado que solicita la extinción también del contrato de trabajo por incumplimiento de la normativa preventiva por la vía del artículo 50. Sin embargo, ¿qué ocurre en este caso? El TSJ desestima la pretensión, dice que no es posible extinguir el contrato por esta vía porque no se ha probado el incumplimiento de la normativa preventiva. Es decir, no ha quedado constatado que el empresario hubiese incumplido sus obligaciones en relación con los riesgos psicosociales y simplemente llega a la conclusión de que esos procesos de incapacidad temporal en los que había incurrido la médica, en este caso, pues son derivados de contingencias comunes. Entonces, aquí también ya podemos, se ve después más claramente en las siguientes sentencias, pero ya vemos que los tribunales no tienen muy claro lo que comentaba el profesor, y es que, en principio, el síndrome del trabajador quemado es ajeno al ámbito laboral, o sea, no depende de los problemas personales de cada persona. Después, sobre el incumplimiento específico de ese deber de evaluar los riesgos psicosociales, que decimos que es pacífico en la doctrina, que en la doctrina y en la jurisprudencia, que este deber existe, pero luego en la práctica ya es otra cosa. Seguramente ustedes en sus empresas pues igual saben o tienen conocimiento de situaciones en las que los riesgos psicosociales directamente no se evalúan o se evalúan pues de forma tal vez no muy adecuada. Bien, pues estas sentencias, esta ha sido bastante relevante del TSJ de Madrid, del 2021, salió incluso en la prensa, analizaba el caso de un conflicto colectivo de los médicos de atención primaria en los que se había detectado una alta incidencia del síndrome del trabajador quemado. Se había hecho un estudio y se había llegado a la conclusión de que un alto porcentaje, no recuerdo el dato, aparece en la sentencia, de estos médicos de atención primaria, pues tenían síndrome o habían sido diagnosticados con síndrome del burnout.
¿Qué dice el TSJ de Madrid? Condena, en este caso, a la Comunidad de Madrid por incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. En primer lugar, porque el síndrome del trabajador quemado no había sido contemplado en la evaluación de riesgos y tampoco aparecía en el plan de prevención de riesgos laborales. Es decir, la Comunidad de Madrid había incumplido ese deber de evaluar los riesgos psicosociales y, en concreto, la posibilidad de que se produjese este síndrome del trabajador quemado. Y el TSJ de Madrid, y esta es la cuestión que crea o que plantea más controversia, condena, lógicamente, pues a la Comunidad de Madrid, en este caso, a que elabore la evaluación de riesgos psicosociales, teniendo en cuenta la posibilidad de que los médicos sufran este síndrome de desgaste profesional, y también le dice, y en su caso también, cubrir las vacantes, tema también del que hablaba antes el profesor, cubrir vacantes, etcétera, etcétera, para pues, gestionar mejor la carga de trabajo. Esta sentencia del TSJ de Madrid es recurrida, llega al Tribunal Supremo, y lo que hace el Tribunal Supremo, con carácter general, es confirmar esa obligación de la Comunidad de Madrid de evaluar, de realizar la evaluación de riesgos psicosociales y, en concreto, tener en cuenta el riesgo de burnout, pero elimina esa referencia a la determinación de la carga de trabajo, porque lo que viene a decir es que ese procedimiento de conflicto colectivo que había analizado el TSJ no es el lugar adecuado o no le corresponde a ese procedimiento entrar en cuestiones organizativas que van más allá de la mera evaluación de riesgos psicosociales, como son ya determinar la obligación de contratar personal, etcétera, etcétera, porque esa es después una decisión organizativa. Pero lo relevante es que se condena a la Comunidad de Madrid porque no ha tenido en cuenta o la posibilidad de que los médicos sufriesen el síndrome de trabajador quemado. Después tenemos aquí otra también que va en la misma línea, no me voy a centrar ya más en ella porque si no, no me va a dar tiempo y luego van a tener usted, porque ya voy más o menos en la mitad y me falta la mitad, entonces prefiero avanzar. Simplemente también un caso similar al anterior, se pone de manifiesto también que el empresario ha incumplido ese deber de evaluar los riesgos psicosociales, ¿vale? Entonces que tiene que hacerlo porque... Y aquí también conectamos con lo que decía antes el profesor, el tribunal viene a decir que si la empresa hubiese evaluado los riesgos psicosociales, se podrían haber reducido las consecuencias derivadas del síndrome del trabajador quemado. Con lo cual, constata que el empresario ha incumplido sus obligaciones y, como veremos después, reconoce el derecho a la trabajadora a una indemnización de daños y perjuicios. Bien. ¿Qué ocurre con otros documentos? Hemos visto hasta ahora el tratamiento en la norma, el tratamiento legal, el tratamiento jurisprudencial, pero también se hace referencia a los riesgos psicosociales en muchos otros documentos, en el ámbito de la Unión Europea, como ven ahí, marco estratégico en materia de seguridad y salud en el trabajo, el actual, 2021-2027. Luego también tenemos una resolución del Parlamento Europeo sobre la salud mental. Y en nuestra estrategia española sobre seguridad y salud en el trabajo, muy reciente, como saben, de este mismo año, se hace también hincapié en la necesidad o se hace mención a los riesgos psicosociales. Y en concreto al estrés laboral, se señala que se van a promover el desarrollo de campañas de vigilancia y control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con el estrés laboral. Y después, fíjense, también nos dice la estrategia española que es necesario promover el conocimiento sobre el burnout, en particular, y sobre el estrés postraumático en el sector sanitario, sociosanitario y asistencial. Es decir, la estrategia española actual se hace eco del problema que comentaba antes el profesor, y es que este tipo de problemas de salud mental, ya no sé si estoy utilizando la terminología clínica correcta, pues inciden o se dan particularmente en estos sectores. Pero lo que nos dice es que hay que seguir generando conocimiento sobre este tema. Y después en España, volviendo a España, en relación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tenemos el criterio técnico 104/2021 sobre las actuaciones de la inspección en relación con los riesgos psicosociales. Tenemos muchos otros documentos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, directrices,
para la evaluación de los riesgos psicosociales, distintas notas técnicas de prevención específicas sobre el síndrome del trabajador quemado. Si ustedes leen este criterio, lo que verán es que la inspección, al igual que hace la jurisprudencia, da por hecho, da por hecho que el empresario está obligado a proteger a los trabajadores frente a los riesgos psicosociales y que tiene que realizar la evaluación, aplicar medidas preventivas, etcétera, etcétera. Y simplemente lo que hace en ese documento, pues, es explicar o dar detalles acerca, por ejemplo, de las particularidades que se plantean en relación con la evaluación o sobre cómo hay que llevar a cabo las medidas preventivas. Pero en ningún momento duda la inspección de que en la actualidad el empresario está obligado a realizar estas cuestiones, ¿vale? A realizar la evaluación de riesgos psicosociales, etcétera, etcétera. Y esto es importante también de cara, después igual las preguntas que vamos a ver en el debate, de cara a la posibilidad o a la necesidad de que se regule en la ley de prevención o en otra norma esta cuestión o no, ¿vale? Ya lo voy apuntando, después en el turno de preguntas lo podremos discutir, porque ya digo, tanto la inspección como la jurisprudencia dan por hecho que este deber existe, aunque la ley de prevención no lo diga expresamente. Bueno, como en los distintos documentos no me voy a parar, simplemente como ven analizan las distintas cuestiones, desde el propio concepto de síndrome del trabajador quemado hasta instrumentos de medición, etcétera, etcétera. Vamos a pasar entonces ahora a la tutela reparadora. Bueno, vamos más o menos bien de tiempo. Seguridad social, que este es el tema, el ámbito en el que el síndrome del desgaste profesional ha tenido un mayor desarrollo. Y aquí ya empiezan los problemas terminológicos con respecto a lo que ha comentado antes el profesor. ¿Qué ocurre? Que, como decía, tenemos que adaptar los conceptos clínicos a los conceptos que tenemos en el ordenamiento jurídico. Entonces, aunque el profesor ha dicho que el síndrome del trabajador quemado no es un riesgo psicosocial y no es una patología médica, en realidad, como ven, cuando estudiamos la tutela preventiva, lo analizamos desde el punto de vista de los riesgos psicosociales y ahora, para analizar la tutela reparadora, pues lo consideramos, o los tribunales lo consideran, una enfermedad. Y esto después aquí podemos debatir sobre las posibles vías que tenemos para regular esta cuestión, porque es aquí donde veo los mayores problemas. En este caso, lo que se entiende es que esta exposición a riesgos psicosociales, en concreto la exposición crónica al estrés laboral, puede dar lugar a daños para la salud de los trabajadores, entre ellos el síndrome de desgaste profesional. Entonces, consideramos o se considera el síndrome de desgaste profesional como un daño ya en sí mismo para la salud. Bueno, y ahí hago referencia a la CIE, a la Clasificación Internacional de Enfermedades, a la que ya hizo mención con anterioridad el profesor, entonces no me voy a referir. Pero lo que se entiende desde el punto de vista de la seguridad social es que el síndrome del desgaste profesional sí que se considera una patología o al final es la única vía que tenemos para ofrecer tutela a los trabajadores que han sido diagnosticados con este síndrome. Pero ya digo, aquí se plantean problemas terminológicos entre el ámbito clínico y el ámbito laboral. Bien, tutela reparadora. O sea, ¿cómo vamos a hacer frente al síndrome de desgaste profesional desde el ámbito de la seguridad social? Esto ya lo saben ustedes. Tenemos la enfermedad profesional, que en España existe un sistema de lista, tenemos el Real Decreto, al que, si entendí correctamente bien antes en catalán, también hizo referencia el secretario general, tenemos profesionales, y luego también una lista de enfermedades que no se consideran en la actualidad enfermedades profesionales, pero cuya conexión o cuyo vínculo con el ámbito laboral se presume o se entiende que está relacionado. ¿Qué ocurre? Que en la lista de enfermedades profesionales no se menciona el síndrome de trabajador quemado ni tampoco ningún tipo de enfermedad causada por exposición a riesgos psicosociales. Entonces ya tenemos aquí un primer problema, que lo veremos después, pero nos lleva a considerar que el síndrome del trabajador quemado en España no puede ser tratado o no puede ser calificado como enfermedad profesional.
Luego tenemos el accidente de trabajo, apartado 1 del artículo 156, concepto, digamos, tradicional u ordinario de accidente de trabajo, se relaciona con una lesión corporal. Pero luego tenemos el 156.2e, y es aquí donde empiezan ya los problemas conceptuales, que vamos a ver cómo salvamos. Nos dice que también van a ser considerados o van a recibir el tratamiento de accidente de trabajo las enfermedades que no estén incluidas en el artículo 157, es decir, las enfermedades que no estén en el cuadro de enfermedades profesionales. Van a recibir el tratamiento de accidente de trabajo. Pero ojo, no siempre, o no de manera automática, solo cuando se pueda probar que tienen como causa exclusiva la realización del trabajo. Entonces aquí ya es cuando aparecen todos los problemas relacionados con la prueba. Este último, el artículo 156.2e o las enfermedades a las que se refiere ese artículo son las que se conoce como enfermedades del trabajo o enfermedades relacionadas con el trabajo, que es un concepto de construcción jurisprudencial, doctrinal, que no es lo mismo que enfermedad profesional. También aquí hay que tener mucho cuidado con el uso de la terminología técnica jurídica. Esto ya es la idea general sobre la tutela reparadora de la seguridad social. Bien, esto es lo que ocurre en España, pero ¿qué ocurre en el ámbito de la Unión Europea? Y luego volvemos a España, simplemente para tener una visión un poco más amplia. En Europa, en el ámbito de la Unión Europea tenemos una recomendación sobre la lista europea de enfermedades profesionales que ha sido actualizada recientemente en el año 2022, y en esa lista tampoco se incluye un grupo de patologías relacionadas con la exposición a riesgos psicosociales, con lo cual desde este punto de vista el tratamiento o la regulación española se alinea con la que existe a nivel de la Unión Europea, porque tampoco en esa lista de enfermedades se mencionan las psicosociales. Ahora bien, sí que se dice en esta recomendación, en la parte inicial, en lo que vendría a ser el preámbulo, si lo equiparamos a una norma española, se recomienda a los Estados miembros que promuevan investigación sobre los trastornos de carácter psicosocial. O sea, no incluye los trastornos de carácter psicosocial en la lista de enfermedades profesionales, pero sí que invita a los Estados a que desarrollen mayores estudios e investigaciones sobre el tema, reconociendo, a mi modo de ver, de forma implícita, pues que es un problema que existe y al que habrá que hacer frente de alguna u otra manera. En el ámbito de la OIT, al contrario de lo que ocurre en la Unión Europea, sí que en la lista sobre enfermedades, en la recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales, sí que existen referencias a los trastornos mentales y de comportamiento, ¿vale? Entonces, simplemente un poco para ver la panorámica más a nivel internacional y poder reflexionar sobre lo que podríamos, sobre lo que se podría hacer en España. Pero volviendo a España. Una vez que hemos visto las diferencias entre el concepto de enfermedad profesional, de accidente de trabajo y de enfermedad relacionada o derivada del trabajo, ¿qué hacemos con el síndrome de... con el síndrome del desgaste profesional? ¿Qué calificación le otorgamos? ¿Contingencia común? ¿Contingencia profesional? Y dentro de la contingencia profesional, accidente de trabajo, enfermedad profesional. Bien, de lo que hemos dicho, en la medida en que en España tenemos un sistema de lista, que en algunas ocasiones se está flexibilizando, etcétera, etcétera, pero parece un poco arriesgado realizar una interpretación tan flexible de la lista de enfermedades profesionales que nos lleve a considerar que los trastornos de carácter, de carácter mental o relacionados con los riesgos psicosociales están incluidos, porque no aparece ningún tipo de mención expresa. Entonces, parece que la primera opción está clara. No podemos considerar que el síndrome de desgaste profesional sea una enfermedad profesional en la actualidad. No cabría esta interpretación. Pero para tutelar, para ofrecer algún tipo de tutela a los trabajadores que han sido diagnosticados con este síndrome, como también ya comentaba antes el profesor, lo que han venido haciendo los tribunales pues es reconocerles o reconocer la existencia de accidente de trabajo, amparándose en el artículo que comentábamos antes, 156.2e o 1e, no recuerdo ahora de memoria,
que regula el concepto de enfermedades relacionadas con el trabajo o de enfermedades derivadas del trabajo. Pero ¿qué ocurre? Que, como veremos ahora, no existe, digamos, una posición pacífica en la jurisprudencia, porque los tribunales hacen referencia, con carácter general, a la incidencia, y es aquí donde podemos tener también problemas en relación con el concepto que decía antes el profesor. Los tribunales vienen a decir que en el síndrome del trabajador quemado también inciden factores extralaborales. Entonces, si entienden que, lo veremos ahora, si entienden que el peso de esos factores extralaborales es muy importante, pues al final lo acaban considerando pues como contingencia común, en vez de como contingencia profesional. ¿Qué tipo de tratamiento ha recibido el síndrome del trabajador quemado en la jurisprudencia? Pues, esto ya lo decía al principio, lo que más, o los casos que más han llegado a los tribunales, pues son supuestos en los que se solicita el cambio de la contingencia común, inicialmente reconocida, se solicita el paso de contingencia común a contingencia profesional, por entender que el síndrome del trabajador quemado ha derivado de las condiciones laborales. Hay varias sentencias que tratan procesos de incapacidad temporal, pero también hay muchas otras en las que ya se llega incluso a reconocer una incapacidad permanente, total, incluso total para la profesión habitual e incluso absoluta, por padecimiento del síndrome del trabajador quemado. Pero en relación con el accidente de trabajo, una vez que hemos descartado la posibilidad de calificarlo como enfermedad profesional, tenemos que analizar si lo calificamos como accidente de trabajo o como contingencia común. ¿Qué ocurre? En relación con la posibilidad de otorgarle esta calificación de accidente de trabajo, encontramos dos posiciones en la jurisprudencia. Una mayoritaria y otra minoritaria, al menos a raíz de la búsqueda de sentencias que he hecho. La mayor parte de las sentencias solo consideran que el síndrome del trabajador quemado es constitutivo de accidente de trabajo cuando tiene como causa exclusiva la ejecución del trabajo. Entonces, aquí, estas sentencias otorgan mucha importancia a la incidencia de la personalidad de base del trabajador y también a la existencia de patologías previas. En estos casos, como veremos, tienden a considerar que no es accidente de trabajo, por ejemplo, si el trabajador ya tenía una enfermedad mental previa, lo que choca con lo que comentaba antes el profesor. Luego tenemos otra posición, pero que es minoritaria, son el menor número de sentencias, que sí que ya vienen realizando una interpretación flexible de esa necesidad de probar que el síndrome del trabajador quemado tiene como causa exclusiva la realización del mismo. Y vamos a verlo ahora. Pero en relación con la posición tradicional, causa exclusiva, tenemos aquí esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 1999, confirmada por un auto del Tribunal Supremo de 2020, que se considera o se tiende a entender que es la sentencia pionera. O sea, la primera sentencia, puede haber otras, pero esta se considera la pionera, la que analizó el tema de la calificación del síndrome del trabajador quemado como accidente de trabajo. Esta sentencia pues, analizaba el caso de un jefe de taller con personalidad perfeccionista y obsesiva que había surgido al estar en contacto con las personas con las que trabajaba. Y había sido ese desgaste anímico derivado del contacto con las personas lo que había provocado la incapacidad temporal. Con lo cual, el TSJ entendió que quedaba probado que la causa exclusiva del desarrollo de esa personalidad perfeccionista, que después había sido diagnosticada como síndrome del trabajador quemado, había sido la prestación laboral y con lo cual llegó a la conclusión de que la incapacidad temporal tenía que ser calificada como derivada de accidente de trabajo. Eso en esta primera sentencia de 1999. Pero tenemos otra más reciente del TSJ de Canarias de 2015, que también sigue pues, la idea de que hay que demostrar que la única, y aparte utiliza esta expresión, hay que demostrar que la única causa, perdón,
que la única causa de la enfermedad, habla del síndrome del trabajador quemado como enfermedad, es necesario demostrar que la única causa es el trabajo. En este caso se trataba de una matrona que había prestado únicamente servicios, pues como ven ahí, 64 días en un periodo de 8 años. Con lo cual, partiendo también de este supuesto de hecho, el TSJ pues llega a la conclusión de que la incapacidad temporal en este caso era o derivaba de una enfermedad común. No reconoce al síndrome del trabajador quemado que tenía o que había, con el que había sido diagnosticada esta trabajadora como derivado de contingencia profesional. Porque nos dice el TSJ que en la aparición del síndrome del trabajador quemado no pueden confluir otros elementos desencadenantes, como pueden ser pues, problemas familiares externos que tenga la trabajadora y que tampoco puede venir provocada por una personalidad de base del propio trabajador. Entonces, en este caso, entiende que no queda probado porque sería necesario demostrar si en la misma situación otras personas también habrían reaccionado de la misma manera. Entonces, en este caso, entiende que es IT derivada de enfermedad común. Luego tenemos otras sentencias que también mantienen esta posición tradicional y que, repito, hacen referencia a la necesidad de demostrar que sea la única causa, el único factor causal de la patología, sea el trabajo. Y ahí, siguiendo esta interpretación tradicional, sí que es cierto que estas dos sentencias pues, llegan a la conclusión de que ha habido una única causa generadora del burnout y ahí sí que lo califican como incapacidad temporal o incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo. Esta es la posición tradicional, causa exclusiva. Pero tenemos aquí otra sentencia que es, a mi modo de ver, es relevante, del TSJ de Valencia, de 2015, que es la sentencia que entiendo que flexibiliza esa interpretación de la causa exclusiva. ¿Por qué? Porque lo que nos viene a decir esta sentencia es que en los supuestos de patologías de carácter mental, es muy difícil o es extremadamente difícil determinar o identificar una única causa, ¿vale? O que ese problema mental se ha producido por una única causa. Entonces, lo que utiliza este TSJ es el criterio de prevalencia a la hora de interpretar la necesidad de que exista causa exclusiva a la que hace referencia la Ley General de Seguridad Social. Y el TSJ viene a entender que se podrá considerar el síndrome de desgaste profesional como accidente de trabajo si se demuestra que la causa principal es el trabajo, aunque pueda haber otras. O sea, es una posición radicalmente distinta a la de las otras sentencias, donde nos vienen a decir que es necesario demostrar que la única causa es el trabajo. Aquí no. Aquí será necesario demostrar que la causa principal es el trabajo, pero admite que puede haber otras. Si es la prevalente, podremos entender que el síndrome de desgaste profesional es accidente de trabajo y es lo que ocurre en este caso. Después también tenemos otra sentencia que incluyo en la interpretación flexible, aunque no es equiparable a la anterior, y simplemente en esta lo que hace el TSJ de Andalucía es pues señalar que el hecho de que la trabajadora tenga una personalidad anancástica, que es una personalidad con tendencia a la perfección, perfeccionista, que me corrija el profesor si me equivoco, no es suficiente para excluir el nexo causal entre el trabajo y el síndrome del desgaste profesional. Entonces, en esta sentencia se llega a la conclusión de que, en este caso, la IT y la IP derivadas del síndrome de desgaste profesional son accidente de trabajo, aunque la trabajadora tenga esa personalidad de base. O sea, también flexibiliza en parte esa idea tradicional de único factor desencadenante. Y para ir concluyendo, porque ya estoy casi en el tiempo, hemos visto la tutela preventiva y la tutela reparadora. Vamos a hablar muy brevemente, me voy a referir a la responsabilidad que puede acarrear para el empresario el incumplimiento de esas medidas preventivas en relación con los riesgos psicosociales que pueden generar o motivar la aparición de ese síndrome de desgaste profesional. Y luego, en la última parte, pues haré referencia a unas cuestiones que nos servirán sobre todo después para tratar en el debate.
Responsabilidad, como ustedes saben, pues tenemos responsabilidad administrativa por incumplimiento de la normativa preventiva, responsabilidad civil, recargo de prestaciones e incluso podría llegar a existir responsabilidad penal, aunque aquí no lo he tratado porque no tengo conocimiento de que haya sentencia sobre esta cuestión. Responsabilidad administrativa del empresario por incumplimiento de la normativa preventiva de riesgos psicosociales. El criterio técnico de la inspección, al que hice referencia con anterioridad, recoge una lista de cuáles son los incumplimientos o más bien las infracciones, todas ellas graves, derivadas de ese incumplimiento de la normativa preventiva, todas ellas tipificadas en la LISOS, como ven ahí, la no realización y revisión de la evaluación de riesgos, el hecho de que no se proporcione la formación y la información, etcétera, etcétera. Bueno, lo tienen ahí y está en el criterio técnico. Me quería referir al recargo de prestaciones económicas en el ámbito de la seguridad social porque si al trabajador le ha sido diagnosticado el síndrome del trabajador quemado derivado del incumplimiento por parte del empresario de sus obligaciones preventivas en materia de riesgos psicosociales, esto puede dar lugar precisamente al recargo de las prestaciones, que como saben implica un incremento de la cuantía de la prestación de entre un 30 y un 50%. En todo caso, será necesario nuevamente probar, o sea, el problema mayor que nos encontramos en estos casos es el tema de la prueba. Será necesario probar esa vinculación entre el incumplimiento de la normativa y el desarrollo del síndrome. Y, por ejemplo, en la sentencia que ven ahí del TSJ de Murcia, no se reconoce el derecho a percibir este recargo de prestaciones porque se entiende que no ha quedado probado el nexo causal entre el incumplimiento de la normativa y el síndrome del desgaste profesional. En cambio, en el caso de la responsabilidad civil, que viene a ser similar al recargo de prestaciones, sí que tenemos sentencias, en concreto una del TSJ de la Comunidad Valenciana, a la que ya hice referencia antes, en la que sí que se reconoce el derecho a la indemnización de daños y perjuicios a un trabajador que había sido diagnosticado con el síndrome del trabajador quemado, precisamente porque se había incumplido la normativa preventiva por parte del empresario y ello había quedado constatado y probado. Y para concluir, y sobre todo de cara al debate, para recapitular, nos queda claro entonces que el empresario está obligado a proteger a los trabajadores frente a los riesgos psicosociales, es decir, frente a la posibilidad de que se desarrolle el síndrome del trabajador quemado, por ejemplo. Porque así nos lo dice la jurisprudencia y porque también lo dice la inspección de trabajo en su criterio técnico. Entonces, la cuestión que yo les planteo es, o la cuestión que se plantea en la actualidad en el debate jurídico ¿es necesario incluir una referencia expresa a los riesgos psicosociales en la ley de prevención o no? Entendemos que ya existe, que ya están tutelados los trabajadores y por lo tanto no es necesario realizar esa inclusión normativa o esa reforma normativa, o entendemos que sí que es necesario incluir una referencia expresa. Se lo planteo y lo dejamos para el debate. Luego, en relación con la seguridad social, el problema que nos encontramos, bueno, aparte del problema terminológico, porque claro, estamos calificando como accidente de trabajo, bueno, algo, iba a decir algo que es una enfermedad, pero bueno, ya que según lo que dice el profesor, algo que no se sabe muy bien lo que es, una respuesta, ¿no? Calificamos como accidente del trabajo algo que es una respuesta al estrés crónico. Y desde este punto de vista, los mayores problemas se plantean, como he tratado de poner de manifiesto, en esa necesidad de probar que la única causa o la causa exclusiva del síndrome de desgaste profesional es el trabajo. Y luego, por último, esto se lo planteo también de cara al debate, ¿sería necesario incluir el síndrome del desgaste profesional en la lista de enfermedades profesionales? ¿En el cuadro de enfermedades profesionales regulado en el Real Decreto de 2006? Claro, no lo sé. Lógicamente hay ventajas, ¿no? Se presumiría la conexión laboral entre el síndrome del desgaste profesional y el trabajo, con lo cual nos ahorraríamos todos los problemas derivados de la necesidad de probar que la causa exclusiva es el trabajo para poder calificarlo como accidente de trabajo. Pero claro, también podría haber otras dificultades terminológicas, metodológicas, etcétera, etcétera, a la hora de incluir ese listado de patologías vinculado con una serie de, pues, agentes desencadenantes o factores desencadenantes. Aquí
vamos a ver ahora cómo, que, si les suscita interés este tema en el debate, pero aquí la pelota está casi del lado de la parte psicológica, la parte clínica, para ver si existe realmente esa evidencia científica o no. Y por mi parte nada más, quedo pues abierta para las preguntas que quieran formular. Muchas gracias por su atención. Silvia, ha sido muy interesante. Yo pediría que viniesen los dos ponentes. Así, no es que se le hagan preguntas a uno o a otro, sí, sino que con que pueden ir... ¿vale? Voy a coger la botella de agua un momento. Yo creo que con el debate de esto tendría que estar en el cuadro de enfermedades profesionales. Bueno, cada uno tendremos nuestra opinión, ¿no? Nosotros creemos que sí. Es que hay muchos... Y que no sea una causa única, ¿eh? Porque eso de que sea causa única, yo soy de los que piensa que las empresas, cuando una persona tiene problemas en su casa, como responsabilidad social empresarial, pues debería ayudar a las personas trabajadoras y no machacarlas más, que es lo que nos suele pasar en el puesto de trabajo, ¿no? Con lo cual, eso de que fuese la causa única, creemos que no debería de ser así, ¿eh? Porque a veces, cuando una persona tiene un problema particular, tú tienes un hijo enfermo, tienes a tu madre, a tu padre, tienes unos problemas, lo habitual sería que la empresa te intentase ayudar y no castigar, ¿eh? Por eso yo soy partidario totalmente de incluirlo en el cuadro de enfermedades profesionales. Tenemos 15 minutos para hacer consultas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Espera. Que te oiga vale, todo el mundo, sí, por favor. Claro, no lo veía, perdón. Sí. Bueno, nada, más que pregunta, yo me quería presentar y explicar un poquito mi caso. Yo soy Tomás Ramírez, delegado sindical para la UGT FICA de Vélez Serveis Cataluña. Comentaros, yo ahora mismo estoy en estado de baja por ansiedad, ¿vale? Lo que dicen ansiedad. Escuchando al compañero cuando ha estado dando la explicación, hoy me he dado cuenta que yo estoy en nivel 2, o sea, literalmente, o sea, porque todo lo que estabas diciendo, palabra por palabra, es mi sentimiento. Mi sentimiento que es de llegar a mi casa, decir, no sé hacer mi trabajo, soy técnico de mantenimiento industrial, trabajo en un hospital. Siempre he sido bien valorado por el cliente, pero por mis mandos, por tal, he tenido muchos conflictos. Al final hace que mi valoración personal hacia mi trabajo se vea por los suelos, no, en el metro casi. Dicho esto, comentaros también, mi situación ha sido de que, aparte de que por parte de la empresa no he recibido ninguna ayuda, ¿vale? Me la he tenido que buscar yo, con mi psicólogo privado, con mi psiquiatra privado, porque la seguridad social está como está y me va atendiendo cada 3 meses la psiquiatra de la seguridad social. Ahora mismo estoy con una medicación de 120 miligramos de Dulotex cada día, que es el máximo que pueden dar a un enfermo de ansiedad. Dicho esto, me encontré con las situaciones de que ya no... siempre, hemos estado hablando hoy mucho de trabajador, persona trabajadora, pero veo que no se ha mencionado mucho a lo que son las mutuas. Las mutuas hacen mucho, 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 mucho daño. Yo lo he sufrido. Por el simple hecho de que por la medicación que estoy tomando me despisté solo un día de hacer una visita de control, estuve 4 meses sin cobrar y gracias al gabinete jurídico de UGT he podido recuperar todo ese dinero. Soy padre de 3 hijos, tengo una hipoteca, tengo mis gastos y tengo mi vida. Comentaros esto, que no es solamente el trabajador y la empresa, las mutuas, que son las grandes desconocidas, son las que están ocultas y son las que te valoran con un número. A mí la doctora que me visitaba desconocía yo personalmente si esa persona que me estaba haciendo la visita de control era una médico de cabecera normal y corriente o era una especialista de psicólogo. Luego en el tiempo me he dado cuenta de que no, porque ellos luego me han derivado a un psiquiatra privado para ver si yo estoy mintiendo o no estoy mintiendo.
Que me ha hecho mucha gracia cuando has dicho esto de, es que parece que mientes, o sea, ¿cómo te encuentras? Yo llego a un momento que la mutua, cuando llego a la mutua me dicen, ¿cómo te encuentras? Digo, mal. Aunque me encuentre bien, porque hay días que estoy arriba, hay otros días que estoy abajo, hay otros días que no estoy, ¿vale? Y, por desgracia, ayer sufrí un episodio, una crisis de ansiedad otra vez, porque esto no te avisa, esto viene. Y os repito, estoy con la máxima dosis de medicación de ansiolíticos, que son 120 miligramos de Dulotex cada día. Como me tire dos días sin tomar el Dulotex, estoy destrozado, ¿vale? Eso es mi quiero exponerlo, o sea, esta jornada para mí parece que estoy haciendo ahora como una reunión de Alcohólicos Anónimos, de soy Tomás Ramírez, tal, tal, tal. Pero lo explico para que entendáis cómo puede tener una persona o cómo puede estar una persona. Deciros también que los consejos se hacen con cariño, pero por favor guardarlos. Guardarlos, porque cuando la frase de venga chaval, que tú puedes, o venga Tomás, que tú eres un puto campeón, si yo fuera un puto campeón, no estaría donde estoy. Nadie le gusta estar en la puta mierda, nadie le gusta estar en el fondo. ¿Vale? Yo estoy saliendo, llevo dos años en tratamiento, pero es así. ¿Vale? Este es mi caso personal y no quiero enrollaros más, pero para que entendáis. Figuraos hasta qué punto que he llegado, que yo trabajo en Mataró, vivo en Mataró, a 10 minutos de mi casa, del trabajo, puedo ir en bicicleta tranquilamente y bajar en bicicleta, y he llegado al punto de solicitar el cambio de centro, y me da igual si me mandan a Girona, a Tarragona, o a Lleida, o a Barcelona. Me da igual, prefiero pagar mi dinero y salir de ese ambiente porque no puedo más. Por los mandos intermedios y por los compañeros y compañeras que a veces tenemos al lado. Dicho esto, también quería hacer un llamamiento al sindicato, a la organización. Una organización en la cual yo llevo pues, como unos 18 años, he aprendido mucho, le tengo mucho que agradecer, me han ayudado mucho, pero como delegado sindical, aquí tengo que decir que el burnout es muy guay. O sea, está muy bien explicado que se hagan estas jornadas, pero dentro de nosotros, de delegadas y delegados, estoy seguro que este sufrimiento de burnout lo sufrimos. Hace poco leí un post de un amigo mío y un compañero del sindicato, en el cual estaba destrozado porque todo su trabajo que había hecho se había ido al suelo porque la gente había cambiado de opinión. Y a lo que me vengo a referir, dentro de la organización, en este sentido, veo que hay poco compromiso. Lo siento, pero es como lo veo y como lo he sentido. Yo llevo dos años o tres, yo creo que llevo más. Lo que pasa es que me estalló hace dos años y es cuando soy consciente. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el delegado y delegada sindical, aparte de encargarse de su familia, de sus problemas personales, de su problema en el trabajo, de hacer su trabajo lo mejor que puede, también se encarga de asesorar al compañero y la compañera, de apoyarlo cuando tiene problemas, de hacer lucha de compañero, te agradecería. Ya acabo. Es ya que acabo. Te agradecería porque lo ya que acabo, queremos ya hacer ya es ya un acabo. Debate. Ya acabo. De verdad, simplemente un simposio, es esto. Simplemente te agradecería es esto. Que termines lo antes posible. Simplemente esto, pues pedir por parte de la organización que dentro de este control también encontréis que el burnout también pasa a los delegados y delegadas de la UGT de Cataluña. Joder, y eso lo sé. Los responsables de salud laboral también nos pasa. Vale, gracias. ¿Alguien más quiere exponer la compañera? Os rogaría que os presentaseis, ¿eh? Soy Lola. ¿Funciona? Sí, se te oye, sí. Solamente decir una cosa, profesor, que me has llevado a caballo. Tengo la sensación de haber ido toda la mañana, cuando se está explicando, corriendo detrás de ti y no he conseguido cogerte. Necesito que vengas más días y que, por favor, que lo expliques más lento. Porque ahora tengo que hacer lo que a mí no me gusta. A mí me gusta que me expliquen las cosas porque soy muy receptiva y tomo notas y soy muy aplicada. Pero ahora tengo que ir a la página web y estudiar y eso no me gusta. Entonces, necesito lo que has hecho, pero una semanita. Donde lo des, donde lo hagas, tú lo explicas y yo voy.
¿me entiendes? Y en serio, es que he ido a caballo. Sí. Tiene la sensación como cuando vas a la escuela y no te enteras de nada. Por ejemplo, yo en matemáticas me pasaba. Pues he tenido sensación. Maravilloso, estupendo, me ha gustado mucho, me ha encantado y he oído conceptos y he tomado cosas que me han encantado mucho. Y luego hay una cosa que dice, me he reconocido en lo de los saltos del Brunot ese, yo estoy por ahí también. Pero bueno, vamos haciendo. Y luego lo que decís de que en la ley no sale lo del Brunot, ¿vale? Lo de los riesgos psicosociales. De repente no sale. Y luego de repente, accidente laboral. ¿Cómo? Coño, si yo me rompí el hombro y les costó 3 meses verme que estaba roto. Y ahora me tengo el burnout que no se ve, no se nota, no se siente y encima tengo que decir que es casa única. Es que yo no entiendo esto. ¿Me entiendes? Es que, ¿cómo vamos a demostrar eso? Si a mí me costó 3 meses que vieran que estaba roto y me identifico con él lo de las mutuas. Roto, por 3 sitios. 3 meses. Pues si tengo el burnout ya ni te cuento. Vale. Gracias, a los dos, fantástico. Tenemos un compañero, tenemos aquí un compañero. Hola. Buenos días, soy Pedro González, yo soy delegado del sector público de la UGT. Conozco fundamentalmente al colectivo de educadores sociales que trabajan en centros de infancia y también estoy muy ligado a auxiliares de geriatría en residencias de Gengrán. El tema es en centros públicos, o sea, ahora hablo de la administración de la Generalitat. Lo que nos encontramos es que, hablo por la Generalitat, pero supongo que es extensible a otras administraciones, que lo que sí que cumplen con la normativa de que nos aplican pues, las evaluaciones de riesgos psicosociales, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué nos encontramos? Que prácticamente las medidas que llevan a cabo se ciñen única y exclusivamente a la formación. Cuando hay otras medidas, como yo que sé, adaptaciones de puesto de trabajo, cambios de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, que son mucho más difíciles a la hora de desarrollar, supongo, por temas presupuestarios, con lo que notamos que cumplen la papeleta, pero que no abordan realmente las dificultades por las que pasan estos colectivos. Y también me ha encantado el tema de las dos fases, porque yo lo que he percibido en mi trabajo como delegado sindical es que, pues, no sé si estoy en lo cierto o estoy equivocado, pero que empieza a ser como la gente llega a la fase 2 diciendo, ostras, no puedo más, no llego, será algo mío. Pero como tienes que seguir trabajando y tal, acabas derivando en la fase 1. He visto muchos compañeros que empiezan con una culpa personal y acaban desarrollando un cinismo y una... trasladan lo que es la culpa personal, que siempre es mucho más difícil de asumir, a la culpa a la institución. Con lo que, no sé, a veces lo de las dos fases, yo lo que he percibido en muchos compañeros y compañeras es que está como difuminado ahí. O sea, lo que empieza a ser, bueno, lo que he dicho, ¿no? que es algo, lo que empieza a ser algo personal, simplemente yo creo que por un mecanismo de defensa propio acaban derivándolo en decir, no, es la institución, son los compañeros, es el usuario, etcétera, etcétera. Nada más, gracias. ¿Tenéis alguna respuesta para este tema? Porque creo que sí que la hay, ¿verdad? Sí, a ver, empiezo yo a responder por orden de intervención, si me parece, Silvia. Bueno, en primer lugar, sí estoy en... ¿Se oye? Sí, perfecto. No, a ver, yo quería comentar, en primer lugar, agradecer a los compañeros y a la compañera la intervención que han hecho. Y decirle, bueno... compañero que intervino en primer lugar, Tomás, yo no he hecho el diagnóstico, no sé si puede ser el burnout, pero podría ajustar perfectamente a lo que es un caso de burnout y cuáles son las consecuencias del burnout crónico y de la importancia de prevenirlo y cogerlo a tiempo, porque si no llegamos a la situación en la que está el compañero. Y eso es muy triste, que una persona tenga que estar en esas condiciones cuando además es una persona implicada y que le gustaba su trabajo. Y como está diciendo, es que pagaría, ¿no? Sí, entonces, eso por ahí. A la compañera decirle gracias.
El tema es que es muy denso y tenía 50 minutos. Entonces, una de dos, o recorto y dejo algo sin presentar, con lo cual se hubieran generado dudas, o voy pasando por encima intentando aclarar todos esos aspectos, porque, Eugenio, ya lo diré, bien, fue muy, muy ambicioso con el tema. Dice, quiero que nos cuentes lo que es, cómo se diagnostica y cómo se interviene. Eso es un curso de 50 horas y eso lo quiero en 50 minutos, ¿no? Entonces, era complicado, ¿no? Pero bueno, yo estoy receptivo. Quiero decir que cualquier duda que haya, por supuesto, la puedo enviar. Y haciendo diagnósticos se consiguen resultados similares o mejores al diagnóstico de las fracturas de hueso, seguro, ¿eh? Sí. Claro. No, y le iba a responder por último al compañero que ha intervenido en último lugar, que su nombre es Pedro. Bueno, tocayo mío, mira. Pedro, obviamente estás en lo cierto. Es decir, el tema del perfil 1, perfil 2, es decir, igual que los diferentes niveles, la gente sube y baja. El problema es cuando ya entras en un perfil 2 y no tiene vuelta atrás. Esos son los casos clínicos. Tampoco la posible respuesta que pueda dar Silvia. Pero vamos, se puede diagnosticar y se puede intervenir y prevenir si tienes profesionales formados. Bueno, muchas gracias por las consideraciones y por las preguntas. Al compañero que intervino en primer lugar, me gustaría a mí preguntarle cómo se ha calificado su incapacidad temporal, contingencia común, imagino. Vale. Claro, entonces ahí estamos con el problema luego de la prueba, de cuál ha sido el origen, en este caso, el problema que está padeciendo, que por lo que comenta, pues parece que sí que podría ser incluso... El experto es el profesor, pero parece clara la conexión laboral y en cambio vemos un caso pues, de calificación como contingencia común, que era un poco lo que comentaba en relación también con lo que decía la otra compañera, ese problema de probar que la causa exclusiva es el trabajo. Y lamentablemente, como comentaba, la única sentencia que va un poco en otra línea pues es una, yo, o dos, tres, o sea, son muy pocas las que intentan flexibilizar esta interpretación. Entonces, conectando con lo que decían antes, la solución podría ser la inclusión en la lista de enfermedades profesionales. Pero claro, aquí, como decía, yo le paso la pelota al compañero. ¿Es posible? ¿Tenemos evidencia científica suficiente para clasificar el síndrome del trabajador quemado? Pues al igual que están clasificadas otro tipo de enfermedades como el túnel carpiano, que comentaba antes. ¿Existe esa evidencia científica o no? Porque desde el punto de vista jurídico, nosotros como juristas podemos decir que sí, que es lo mejor, y también como trabajadores podemos tener la idea de que sería lo mejor, porque así ya no habría que probar ese nexo causal, pero mi cuestión es si es posible desde un punto de vista más científico. Nada más. Bueno, y es un poco también la respuesta a lo que comentaba el otro compañero, el problema de la prueba del nexo, etc. Ante la discusión, tú has dejado una pregunta muy importante en el aire. Esa pregunta para mí es básica. Una cosa es mi pensamiento personal y otra cosa es la base científica que podamos tener. Yo creo que llegará. Yo creo que llegará. Ese momento tiene que llegar, porque cada vez hay más y más. Y una vez esté es cuando tenemos que luchar realmente porque no puede ser que haya tantas cosas que no estén en ese cuadro de enfermedades profesionales cuando están demostradas que son enfermedades profesionales. Sí. Bueno, esto es más sindical, quizás, ¿no? Porque habla de los convenios colectivos. Esto quizás es un tema mucho más sindical. Bueno, a ver, tenemos unas leyes que hablan de mínimos. El máximo hasta donde podamos conseguir. No, las leyes siempre son de mínimos. Digo, la prevención en la empresa, ¿no? Tendría que quedar muy... Perdó, en català millor. Hauria de quedar molt més lligada en els convenis.
però molt més. Facilitar molt més el treball a les persones que estem en els sindicats, no? I que estem perquè puguem arribar, no? Moltes vegades no entenem res, en llegim i ostres, i tens coses aquí, coses allà, no? Per arribar a fer que hi hagin accions, que les coses es, no? O que canviïn, o que realment es puguin visualitzar aquestes, no? Gent que està cremada o així, doncs, com podem tenir un acompanyament des dels sindicats, des del que és el conveni, no? Un conveni que sigui amb unes eines o amb un apoyo, no? Que pugui arribar a punir l'empresa que no està fent bé el seu treball. Sí, bueno, esto es una respuesta sindical, ¿eh? Una respuesta claramente sindical. Yo tengo la mía, pero en este caso simplemente me voy a callar, ¿vale? Porque el tema del convenio es que son varias partes las que participan. Tenemos que pensar que nosotros tenemos nuestras respuestas sindicales, pero las patronales tienen sus respuestas patronales. Y en base a la ley, pues es una negociación, es llegar a acuerdos. Hay convenios que recogen la obligatoriedad de hacer un psicosocial, porque hay convenios que lo dicen y además te dicen que cada año o cada dos años, y hay otros convenios que no dicen absolutamente nada. Es que depende de cómo ha ido la negociación, es un tema muy sindical. ¿Meter la prevención en los convenios? La prevención yo creo que ya dice mucho, ¿no? Poner que es obligatorio que el empresario te ofrezca el reconocimiento, perdona, eso ya lo dice la ley. E incluso hay normativas que te dicen que es obligatorio el reconocimiento médico por la actividad que realizas, ¿no? Porque hay una normativa. Entonces, claro, un convenio puede mejorar en que te diga que no sea un criterio médico, sino que sea un criterio de convenio, que el reconocimiento se haga de forma anual, cuando la ley dice que es un criterio médico, ¿vale? Pero eso sí que se recoge en los convenios. Ahora, el tema que tú propones aquí se podría mirar. Sí, de fet, sabeu que nosaltres presentem les nostres directrius en matèria de negociació col·lectiva. De fet, aquest any sempre tenim un punt relacionat amb la salut laboral, amb la prevenció de riscos laborals, on situem quines són les recomanacions per traslladar els convenis col·lectius. Aquest any hem fet especial incidència, a més, amb les qüestions de salut mental, no? Doncs per situar que les plataformes dels convenis, que els convenis col·lectius han de situar les qüestions relacionades amb la salut mental. Teniu el nostre decàleg de negociació col·lectiva a la pàgina web, tenim una pàgina web específica en matèria de negociació col·lectiva on podeu anar a l'apartat de prevenció de riscos laborals, on hi ha clàusules ja escrites fins i tot per posar les vostres plataformes de conveni, totes relacionades amb l'àmbit de la prevenció de riscos laborals. I en aquesta qüestió específica del síndrome del burnout, a més teniu una guia que acabem d'editar, que la teniu a la pàgina web també, on també es donen directrius de com gestionar el tema a l'àmbit de l'empresa i quines són les qüestions que nosaltres com a delegats i delegades hem de plantejar. Per tant, teniu tota aquesta informació a la pàgina web i ja farem més formació i informació al respecte també, però ara més que res per aclarir el tema. Gràcies. Farem aquestes dues o tres. És que ja passem del temps, eh? Ho dic perquè la gent començarà a aixecar. Farem les tres que heu demanat i aquí quedarem, vale? Hola, soy Miquel Villagrasa, soy miembro del Comité de Empresa de Núñez y Navarro Oficinas Centrales. Lo primero de todo, pues agradecer a los ponentes la intervención y a UGT la celebración de estas jornadas. Y mi pregunta es para Silvia. Cuando has explicado la posición tradicional por parte de la jurisprudencia como causa exclusiva del en el análisis del síndrome del burnout, no acabo de entender cómo caza con la redacción vigente del artículo 15.1d de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es decir, de hecho me he metido en el BOE un momento para mirarlo si es que había habido alguna disposición que lo hubiese modificado, pero es que está vigente desde el año 95. Un poco en relación con lo que habías comentado tú anteriormente. Es decir, cuando has dicho adaptar el trabajo a la persona y no al revés. Uno de los casos que has analizado es una persona pues muy metódica de X, uno de los casos de la jurisprudencia que has tratado creo que era el del taller, ¿vale?
Entonces, claro, ¿dónde queda el punto de analizar las situaciones de la persona con el puesto de trabajo y no al revés? Que no se adapte la persona, sino que el puesto de trabajo se adapte a la persona. Referencia normativa, el artículo 20 de la ley de prevención... No, 15.1 de... Ah, es el principio... entendí el 20, sí. Entonces estaba pensando, el 20 son medidas de emergencia, creo. Pero vamos a ver, el principio de adaptación del trabajo a la persona, esto lo tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la prevención de los riesgos, no después a la hora de calificar, son ámbitos distintos. No sé si me explico, lo de la causa exclusiva... es a la hora de calificar como accidente de trabajo el síndrome del trabajador quemado. Entonces, no sé si he entendido bien la pregunta. En ese sentido, esa persona tiene unas características y entonces, quiero decir, a la hora de desempeñar ya se conocía que esa persona tiene unas características. Entonces, no ser consciente de cómo es esa persona y su exposición a ese potencial riesgo, eso es a lo que yo me refiero. Ah, o sea, haber tenido en cuenta esa personalidad en el ámbito de la prevención podría haber evitado la aparición del síndrome del desgaste profesional. Va por ahí. En base a eso, hay personas que son más susceptibles a tener o a encontrarse con síndromes del burnout o no. Claro. Sí, y es ahí donde entra el principio de la acción preventiva. Si una persona tiene esa determinada personalidad, pues es lo que nos dice la ley de prevención, es que habría que haberlo tenido en cuenta y haber adaptado su puesto de trabajo en consecuencia. Si no se hizo, podemos detectar ahí el incumplimiento de la normativa preventiva, que después, en su caso, puede dar lugar al recargo de prestaciones. Claro, claro, pero... claro, no encaja, claro, porque si seguimos la posición tradicional es lo que exigen, que sea la única causa y lo tenemos que demostrar. Entonces, si la persona tenía esa personalidad de base, pues muchos, y no se adaptó el puesto de trabajo en consecuencia, simplemente los tribunales, creo que esto totalmente en contra de lo que es la perspectiva clínica, pues simplemente dicen que no es accidente de trabajo. Sí. Sí, de hecho la otra sentencia, la del TSJ de Canarias, si no recuerdo la mal de memoria, decía precisamente eso, que tendríamos que haber valorado si en las mismas condiciones una persona habría respondido de la misma manera. Y si no hubiese respondido de la misma manera, pues ya no hay causa exclusiva en el trabajo, entendemos que son circunstancias personales de la persona trabajadora, contingencia común en vez de contingencia profesional. Que esto, por lo que explicó el profesor, no se entiende desde el punto de vista clínico como algo exclusivamente laboral, con independencia de la personalidad, de base o de otro tipo de circunstancias. Pero nuestros tribunales es lo que nos dicen. Claro, entonces aquí no sé si igual... A ver, y las personas obviamente son las que perciben el entorno, interaccionan con el entorno y por lo tanto sufren las consecuencias. Pero tenemos una cosa que es la curva normal. Entonces, cuando hablamos de diseño de condiciones de trabajo o de ordenación del entorno de trabajo, lo que se está hablando es que se ajuste a condiciones normales. Y eso incluye personas, obviamente, con una variedad de características de personalidad. Otra cosa es cuando la persona ya, pues por ejemplo, es obsesivo-compulsiva. Claro, ahí se sale de lo que serían condiciones de trabajo normales, porque cualquier condición de trabajo... en interacción con esa personalidad va a dar lugar a un problema de salud. Pero ahí está el diagnóstico clínico de esa personalidad para decir, mire usted, esta persona es obsesivo-compulsiva y, por lo tanto, al interactuar con condiciones de trabajo normales, son las que han dado lugar a estas consecuencias. Esos son casos, yo creo que son particulares y bueno, que hay que analizarlo caso a caso. Pero cuando hablamos realmente del problema del burnout, estamos hablando de una población normal. O sea, cuando se ven las tasas, no puede ser que el 6, el 7, el 10% incluso de los profesionales del sector ocupacional tengan un trastorno de personalidad. Es imposible. Puedes tener un 0, algo por 100, porque son casos muy puntuales. Entonces, dentro de esa curva normal es donde tenemos que adaptar las condiciones de trabajo. Las personas somos flexibles.
obviamente está la personalidad, pero somos flexibles y somos capaces de adaptarnos a condiciones de trabajo más o menos tensas, más o menos estresantes y durante determinados periodos de tiempo. Entonces, una sobrecarga de trabajo, cualquier trabajador o trabajadora la puede aguantar durante un tiempo y se quejará, pero obviamente no le va a pasar una factura crónica. El problema es cuando esas condiciones de trabajo son constantes, durante todos los días del año, los siete días de la semana. Entonces, ahí es donde viene el problema. Y el burnout, lo que nos demuestran los casos, es que se relaciona con ese tipo de condiciones de trabajo. Es decir, condiciones de trabajo desbordadas, que no son normales, entendido por normales aquellas a las que la persona normal se puede adaptar, y mantenidas en el tiempo. Ahí es donde está el problema. Eso, podríamos entrar igual que en el mobbing, es decir, hay personas, pues bueno, que son obsesivo-compulsivas o son, neuróticas y cualquier conducta sobre ellas lo demando porque me estás acosando. Claro, mire usted, hay acoso y no hay acoso. Entonces, claro, ahí donde viene el peritaje por parte de los expertos en psicología, que dice, mire usted, las condiciones de trabajo se puede considerar que se ajustan a la normalidad, pero las características individuales determinan que realmente no sea un problema laboral, que sea un problema de enfermedad común, ¿no? Una contingencia común. Hola, soy Juanjo Valenzuela, soy delegado de prevención y mi pregunta era, yo creo que poner los problemas mentales que sean de forma exclusiva del trabajo, creo que es muy difícil, pero el agravio continuado, o sea, el perjuicio en el tiempo que te pueden hacer en el trabajo, esto sí que se podría poner de forma jurídica. O sea, es decir, quizás no es una causa exclusiva, pero sí es verdad que el hecho de en el trabajo ha ido empeorando este problema que tú tienes. Y eso no sé si se podría poner de alguna forma. Pero ahí entramos en lo que comentábamos antes, o sea, todos, o al menos también es mi opinión, pues me gustaría que se incluyesen, ¿no? Pero a la hora de incluir situaciones únicamente y otras no. Y después, claro, lo de la agravación ya lo veo más complicado, lo de incluir estos temas de la agravación en la lista de enfermedades profesionales. No, no, incluirlo no, pero... Sí, ponerlo como criterio. El tema, por ejemplo, del estrés, o incluso con los mismos reconocimientos médicos, claro, nos hacen reconocimientos médicos de cómo tenemos la vista, cómo, un reconocimiento médico de cada año si tu salud mental va empeorando, y que esto se vaya incorporando, este tema de problemas de la salud. Que seguimos con problemas de la salud de hace muchos años, ¿sabes? Nos cuesta reconocer lo que decía la compañera. A lo mejor tú tienes una tendinitis y te la cuestan reconocer como problema laboral, imagínate un problema mental general. Claro, vamos a ver, laboral. Es que si se incluyese en la lista de enfermedades profesionales ya no habría que probarlo, no habría que probar la conexión. Pero claro, como en cierta manera también tenemos otros factores extralaborales, entonces podemos, digamos, pecar de más e incluir al final en la lista de enfermedades profesionales patologías que en realidad no son profesionales, no sé si me explico. Pero es que el trabajo te las está grabando. El problema es que esa patología... Claro, que te las está grabando. Claro, por... Sí, claro, claro. Es encadenante el trabajo y lo extralaboral es coayudante. Y eso es lo que hay que diagnosticar. Digo que, en el caso del burnout, el trabajo es el desencadenante. Lo extralaboral es coayudante. Y eso en el diagnóstico clínico queda claro. ¿Cuál es el origen del problema y qué es lo que agrava el problema? Desde el momento en que las condiciones de trabajo son las desencadenantes de lo que se está pasando... La causa es única y exclusivamente de origen laboral, porque si esas condiciones de trabajo no estuvieran deterioradas, el problema no hubiera aparecido. Entonces, el problema ha aparecido por el trabajo y se ha agravado o puede agravarse por condiciones extralaborales. Pero ¿cuál es el origen del problema? Eso es lo que tiene que quedar claramente demostrado en un peritaje clínico cuando se presenta un caso de burnout o cualquier otra enfermedad mental. Es decir, esta persona, hasta que estuvo enfrentada a estas situaciones, ¿cómo estaba? Porque la personalidad es estable en el tiempo. Por lo tanto, si esta persona ha tenido otros trabajos, ha estudiado, no tiene ningún diagnóstico de problemas de salud mental, y a partir de empezar a trabajar en estas condiciones y permanecer
porque el burnout no es cosa de dos meses, son años donde la persona se enfrenta, intenta manejarlo, intenta, porque a nadie le gusta estar en unas situaciones como las que nos contaba el compañero. Y el compañero seguro que antes de llegar a esa situación intentó adaptarse a su trabajo, intentó enfrentarse desde diferentes situaciones, lo habló con compañeros y compañeras. Diría, tengo que encontrar la forma de resolver esto. Y al final ya es cuando tiras la toalla y ahí es cuando aparece ya la sintomatología clínica. Cuando ya te rompes, dices, no puedo más. Y eso es resultado de años. Y eso es que hay un historial clínico y por eso la entrevista es fundamental. No pasar un cuestionario y decir, tienes 27, burnout. Mire usted, eso es un disparate. Es un disparate. Y eso se ha hecho mucho y eso ha perjudicado mucho el hecho de que el burnout haya podido entrar en el cuadro de enfermedades profesionales. Porque cuando se ven estadísticas que dicen el 87% de las enfermeras de Castilla y León están quemadas. O sea, eso no hay ni juez, ni ministerio, ni mutua que te lo acepte. Y te dicen el 87%. ¿Qué pasa? ¿El 87% tienen que estar de baja? ¿Y hay que indemnizarles? ¿Quién ha hecho ese diagnóstico? Y ese problema lo hemos tenido durante muchos años. O sea, personas, ingenieros, y si hay algún ingeniero o ingeniera en la sala que me perdone, ingenieros haciendo diagnóstico clínico de burnout. O sea, yo no voy a construir puentes. Por favor, dedíquese usted a construir los puentes o a diseñar la logística de la empresa y dejen a los psicólogos clínicos hacer los diagnósticos de psicología clínica. Claro, y ese es el problema que hemos tenido con el estudio de los técnicos en prevención de riesgos laborales. Primero, el burnout se metió como un riesgo psicosocial, cuando nunca lo ha sido. Porque, por definición, los riesgos psicosociales son condiciones de trabajo deterioradas, nunca síntomas que tiene la persona. Y ahí aparece en los manuales y en los libros, lo pueden ver. Riesgos psicosociales, el burnout. Oiga, esto es un disparate. ¿Quién ha escrito eso? Entonces, si empezamos a rascar, les podría estar diciendo la de disparates que hay en la literatura, que al final llevan a los juristas a una confusión, que dicen, mire, ante esta confusión, fuera. Claro, fuera. Wikipedia, qué malo es. Claro. Y esa es la situación que tenemos a día de hoy en este país. Es decir, que yo diría zapatero a tus zapatos. ¿No? Y entre todos, trabajando todos juntos, sí que podemos hacer cosas muy interesantes. Es decir, los técnicos y técnicas de prevención que evalúen condiciones psicosociales de trabajo, que son muy buenos haciendo eso, que hagan medidas preventivas, que son muy buenos haciendo eso, pero cuando aparezca un problema físico o psicológico de salud, que deriven al profesional que toque, sea médico, sea psicólogo, psiquiatra o quien proceda. Luego está el problema que si las mutuas, que si los servicios de prevención, que todas estas cosas, que es otro tema. ¿Cómo entran ahí? Que yo he hecho evaluaciones psicosociales y me han pedido, no, cámbiame esto porque es que si no la inspección de trabajo... O sea, yo le digo, mira, no te lo cambio, tú verás. Pero cuando vas a un servicio de prevención ajeno que tiene que vivir de eso, ¿qué hace? ¿Pierdo el cliente que me está pagando 2.000 euros cada 3 meses, cada 6 meses, y además le va a decir al resto de empresas, a este spa no lo contratéis porque... Claro, entonces, si las cosas están claras, otra cosa es cuando tenemos que llevarlas ahí a la realidad. Y eso es un problema que está ahí. Compañero, no, compañero, lo digo porque es que la gente se nos está empezando a ir. Y aún tenemos que hacer cierre y tenemos otro. A algunos esta tarde tenemos trabajo. Hola, buen día. Bueno, primero felicitar por las jornadas, lo he encontrado muy, muy interesante, con un contenido muy interesante. Me llamo Oscar Romero y soy delegado sindical de Educación Pública, de UGT. Y bueno, me llevo un poco la sensación de que los trabajadores lo tenemos un poco difícil, ¿no?, para intentar defender una posición o una situación de síndrome de desgaste profesional, ¿no?, porque veo que hay diferentes criterios, ¿no?, depende del juzgado, depende de si valoran que tienes una personalidad normal, entre comillas, o no, o una persona de estándar. Claro, yo lo que encuentro, lo que encontramos al menos desde nuestro sector, es que hay muchas situaciones que forman parte del lugar concreto, del lugar de trabajo, del centro concreto, del lugar de trabajo, y otro que afectan a condiciones laborales que son como una gota que se va acumulando y que influye muy directamente en este síndrome de estar quemado, ¿no? Porque cada vez nos encontramos más en nuestro colectivo de profesores,
pues gente más angustiada, con pues que ha perdido la ilusión, que te dicen recurrentemente que si volvieran a estudiar ya no serían docentes, pero después a la hora de intentar demostrar pues que están padeciendo un desgaste profesional, pues resulta muy difícil. ¿Por qué? Porque entran a veces no solo un solo factor, sino que a veces hay factores de acoso dentro del trabajo, hay factores de empeoramiento de las condiciones laborales generales, como hemos vivido en los últimos años, exposiciones a riesgos psicosociales, falta de evaluación de riesgos psicosociales, falta de evaluación de salud o evaluaciones de salud incorrectas, inadecuadas. Entonces, después encontramos que nosotros también como delegados tenemos un poco de desánimo, porque vemos que no hay tampoco una línea o no tenemos una línea a seguir, o hay sentencias que no nos dan tampoco una seguridad jurídica, ni tenemos una ley de prevención de riesgos laborales en la que nos podamos apoyar. Entonces no sé si era una pregunta, pero decir, ¿hacia dónde podemos tirar? ¿Cuál creéis que puede ser la mejor línea de lucha para intentar mejorar esta situación a nivel legal, a nivel jurídico, a nivel de movilizaciones, a nivel de acompañar a trabajadores a denunciar situaciones, que a veces es muy difícil, porque es lo que nos decimos, nos encontramos en una situación que afecta a muchísima gente, hay mucha gente que está de baja por otros motivos y en realidad está padeciendo este síndrome, que están ocultos, que están tapados, que no se ven, pero que la situación es esta. Entonces, decir, ¿cómo podemos mejorar y cómo podemos entre todos caminar a intentar resolver esta situación o mejorarla? Gracias. En mi opinión, ustedes, vosotros como delegados desde la empresa, donde tendríais que incidir sería en la prevención, ¿no? En exigir a la empresa que cumpla realmente con sus obligaciones preventivas, pero no solo sobre el papel, no haciendo una evaluación de riesgos psicosociales muchas veces en el caso en el que intervengan servicios de prevención ajenos, copiadas y pegadas de una empresa a otra. O sea, que exigir a la empresa que cumpla con sus obligaciones preventivas en materia de riesgos psicosociales. Después, desde el punto de vista de la regulación jurídica, para que quede realmente claro y a ningún empresario le quepa ninguna duda de que tiene que cumplir con estas obligaciones en materia de riesgos psicosociales, pues podría ser ya a nivel más institucional, a nivel de diálogo social, etcétera, etcétera, pues promover esa inclusión expresa de los riesgos psicosociales en la ley de prevención, que va también un poco por ahí la línea. Creo que también ya UGT es la vía que viene defendiendo, que se reforme la ley para que se incluyan los riesgos psicosociales. Y luego ya, pues en caso de que no, la prevención no haya servido para nada y se llega a manifestar ese síndrome de desgaste profesional, pues asesorar al trabajador para que pueda llegar a recibir esa calificación de accidente de trabajo, pues utilizando un buen peritaje, ¿no? Porque muchas veces el juez no tiene la competencia para diagnosticar el síndrome de desgaste profesional o para decir si realmente ha habido causa exclusiva o la causa exclusiva es el trabajo o no. Si llega en muchas ocasiones, en mi opinión, a estas conclusiones un tanto erróneas, cuando se ve que tal vez claramente que la causa ha sido el trabajo, pues es tal vez porque en esos supuestos específicos que se analizan no se ha llegado a probar por una deficiencia tal vez del peritaje, ¿no? Porque en mi opinión es lo que entiendo, porque el juez en realidad no puede decidirlo. Le corresponde a los expertos del ámbito de la psicología en esos informes forenses determinar si la causa exclusiva ha sido el trabajo o no. Entonces también dejar esto muy claro y a veces... Claro, son ámbitos distintos, que es lo que estamos viendo, que como que no dialogan y por eso después estamos, el peritaje forense clínico esté hecho de manera correcta, tal vez no se adecua a la terminología, que no sé si puede ir por ahí, no se utiliza la terminología, no se adecua a la terminología de causa exclusiva de la que habla el artículo 156 de la Ley General de Seguridad Social, y entonces pues después el juez, haciendo uso de esa facultad que tiene de interpretar las pruebas y demás, pues llega a la conclusión de que no era la causa exclusiva el trabajo. No sé si puede ir un poco también por ahí. Y yo desde consideraciones psicológicas lo que diría es el burnout puede entrar perfectamente en el cuadro de enfermedades profesionales, sin ningún problema. Los casos de perfil 2 tienen una sintomatología clínica
y unas consecuencias para la salud de las personas similares a cualquier patología y a cualquier enfermedad psicológica tipo depresión o tipo trastorno de ansiedad postraumático o cosas similares. Y no habría ningún problema. Da miedo abrir eso. Pero, mire, también pasó con el tema del acoso psicológico, que el decir, no, es que va a tener responsabilidad penal. Bueno, mire usted, tampoco está llena las cárceles de acosadores y sí que se ha conseguido prevenir en parte el acoso psicológico en el trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que es más el miedo a realmente que el que se pueda o no se pueda hacer. Para mí, tiene cabida perfectamente en el cuadro de enfermedades profesionales y en otros países incluido, y no es que estén saliendo casos y casos y venga y bajas. Y si se hacen buenos diagnósticos, no va a ser un problema importante. Efectos económicos o laborales, estoy convencido. Bueno, vamos a terminar la jornada. Va a cerrar la Nuria Gilgado, la secretaria de Política Sindical y del Área Externa. Yo, por mi parte, agradeceros vuestra presencia y hasta la próxima. Hola, molt bon dia a tots i a totes. Moltíssimes gràcies per la participació que heu tingut. Muchas gracias a Pedro y a Silvia por sus excelentes explicaciones. Yo creo que es muy necesario hablar de estos temas, situar también pues, cuáles son las problemáticas y cuáles son las soluciones. Creo que hay varias cosas que nos tienen que quedar muy claras de las muchas cuestiones que nos han situado los dos, pero me quedo sobre todo con lo que comentaba Pedro Gilmonte, de que lo que pasa no es por mí, que quan tenim un problema relacionat, quan tenim depressió, quan no ens trobem bé, quan estem estressats o estressades, quan creiem doncs, que tenim aquest síndrome del treballador o treballadora cremat, no és culpa nostra. El problema no el tenim nosaltres, sinó que el problema està en el treball, en les condicions del treball, i per això hem d'abordar-ho des del seu origen, que és el treball. I, per tant, doncs estem parlant de que quan parlem del síndrome de burnout, el que estem parlant és d'una resposta a l'estrès laboral que estem patint. I el problema és que segurament ens hem acostumat a que tinguem estrès laboral. Ens hem acostumat a tenir sobrecàrrega a la feina i ens hem acostumat a que això no s'avalua a les empreses i no es fa una prevenció de riscos laborals. Mireu, hi ha fins i tot ofertes de treball que posen com a condició que la persona tingui capacitat per suportar l'estrès i la sobrecàrrega del treball. Això és del tot inacceptable. No em pots ofertar una feina en la que ja m'estàs dient abans de començar que tindré estrès, però que a més he de ser una persona resilient a aquest estrès. Això no hauria de passar i, per tant, per això insisteixo en que ens estem acostumant a tenir unes condicions de treball, d'estrès, de sobrecàrrega, que no són acceptables. I d'aquí la necessitat de la nostra lluita com a delegats i delegades, i en aquest cas, sobretot, com a delegats i delegades de prevenció, d'exigir a les empreses el compliment de la llei de prevenció de riscos laborals. Han passat 28 anys des que aquesta llei es va portar a terme i encara avui hi ha multitud d'empreses que l'estan incomplint i encara avui som els delegats i les delegades de prevenció els que hem d'insistir i lluitar perquè hi hagi aquesta aplicació de la llei. Encara avui també, i lo ha comentado Silvia, la no evaluación de los riesgos psicosociales en la empresa o la evaluación sobre el papel, este corta y pega que comentabas que se hacen en muchas empresas, perquè al final a dia d'avui és una obligació i és una obligació legal. I això ha de quedar claríssim a tots els delegats i delegades, que fins i tot hi ha molta gent que encara ens pregunta, però això on està? Això on ho diu la llei? És veritat que jo puc obligar la meva empresa a fer una avaluació de riscos psicosocials? Doncs sí, està la llei.
El que passa és que nosaltres des de la UGT defensem que això s'ha d'incloure a la llei de prevenció de riscos laborals, no perquè ja no sigui una obligació legal, sinó perquè hem de fer molta incidència en aquesta qüestió. I com dic, doncs, moltes empreses que encara no fan aquesta avaluació de riscos i moltes altres que sí que les estan fent, però de manera deficient o després no posant les mesures preventives, perquè quan fem una avaluació de riscos és per detectar què és el que està passant i posar la mesura preventiva per evitar que això passi. Per tant, és una qüestió que hem de continuar reivindicant, que hem de continuar lluitant. També la reforma de la llei de prevenció de riscos laborals en totes les qüestions que tenen a veure amb les noves tecnologies, en la implementació de la intel·ligència artificial, en la digitalització. Les nostres formes de treballar han canviat de manera substancial des que la llei es va aprovar. I la tecnologia que havia de venir i que ha de venir, doncs, per ajudar-nos a treballar millor, menys i en millors condicions, doncs estem veient, doncs, que realment no està sent així. Està generant molts beneficis a moltes empreses, està augmentant la productivitat, però el cost d'aquestes noves tecnologies i el cost de treballar amb elles el patim els treballadors i les treballadores. Per tant, hem de continuar reclamant més i millor prevenció de riscos laborals. Sabeu que des de la UGT de Catalunya és una de les nostres fites, la lluita contra la sinistralitat laboral. La feina no pot ser la feina no ens pot portar com a conseqüència una malaltia professional, no ens pot portar com a conseqüència accidents de treball, perdre la vida. Sabeu que malauradament molta gent perd la vida a causa de la falta de prevenció de riscos laborals, a causa de les males condicions de treball. Aquesta és una lluita que nosaltres hem de portar a terme en diferents àmbits. Abans parlàvem del tema de la negociació col·lectiva. És una eina fonamental per situar totes les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos laborals, però no només en la qüestió relacionada amb la prevenció de riscos laborals. Quan estem parlant del treballador o la treballadora cremada, quan estem parlant de que tot això té a veure amb les males condicions de treball, doncs parlar de la pujada del salari mínim interprofessional, parlar de la necessitat de que els salaris pugin, parlar d'aquesta necessària i tan reivindicada per la UGT reducció de jornada, parlar de totes aquestes qüestions relacionades també són seguretat i salut en el treball, doncs perquè quan més i millors condicions tinguem, millor salut i seguretat tindrem. Per tant, jo us animo a que continueu lluitant en els vostres centres de treball, doncs, per exigir aquesta prevenció de riscos laborals. Feu una feina fonamental que en molts casos està molt invisibilitzada, però jo sempre, arreu on anem, sempre recordem aquesta estadística, doncs, que diu i que deixa molt clarament que allà on tenim delegats i delegades de prevenció i delegats i delegades sindicals, tenim millors condicions de treball, tenim menys accidentabilitat i tenim menys malalties professionals. Per tant, fem una feina que és del tot fonamental. I per la nostra banda, des de la UGT de Catalunya, continuarem, doncs, fent aquestes jornades, fent aquestes formacions i donant-vos, doncs, totes les eines que necessiteu, doncs, per poder fer la vostra feina encara millor. Res més, moltíssimes gràcies.